Estupendo. Bueno, pues señores, vamos a ver hoy las cartitas de la mini expansión que ya están en el juego desde hace, pues, todo el día prácticamente. Y por lo visto Y yo aún no he podido. están teniendo, están cambiando, ¿no? Están cambiando cositas, están haciendo que se jueguen arquetipos que no se podían jugar. Forzando. Forzando, como forzando muchas veces. Yo creo que al final lo del forzar se ha convertido en una estrategia común de Z-Games, ¿no? Lo de vamos a forzar arquetipo hasta que funcione. Pero hay veces en las que la gente se acomoda mucho a la variedad que hay actualmente y no quiere, y no se ponen a explorar. Y entonces cuando Z-Games dice, ¿de verdad que no quieres? ¿De verdad que no quieres? Sí, Por y te cuatro empiezas. expansiones seguidas. Sí. El torneo lo abriré mientras estemos haciendo el análisis, ¿vale? Con el móvil, intentando no, que no se note mucho. sobre las 11:30 así lo abriré para que mañana sea a esa hora, ¿vale? Y podéis probar todos los mazos que os dé la gana. Ay, ay. Pues vamos a ver hoy, pues, todas las cartas, que son una carta legendaria dorada de cada clase y luego una dorada neutral extra. No son tantas, no es como un análisis de todas las cartas que nos tiramos aquí 5 horas hablando, porque no tenemos, Sí, no podemos tirar 5 por horas esto yo. hablando, sobre todo si está Nivel. Así que será algo más cortito y luego pues ya nos iremos, ya nos despediremos y abriré el juego un rato y abriré el sobre y jugaremos un poquillo. Bueno, pues empezamos por el análisis de las cartitas. Adelante. Vale. Recordar también a aquellos que estéis viéndolo que tenemos también modificación en algunas cartas y eso lo iremos diciendo a medida que lleguemos a las clases. Exactamente. Son modificación a Imperial, Nigromante y Dimensional. Sí, ¿no? Sobre Pues todo sí. Así Dimensional. que 20 cartas tenemos. Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar con una carta de coste 6 por 6, un 4-7. Mucha vida. Al final de tu turno, dos combatientes enemigos al azar obtienen la habilidad. Al final de tu turno, inflige 1 de daño a tu líder y 3 de daño a este combatiente, y no podrán atacar hasta el final del turno del oponente. Atajo 1, agrega 2 hadas a tu mano, como un hechizo que ya existía. Si has jugado 2 o más cartas, si incluye esta carta, dichos combatientes obtienen más 1 más 0. Bueno, pues tenemos aquí una carta que viene genial porque genera 2 hadas por atajo 1, que encima puede estar bufada. Y luego, quizá en algún momento, a un bicho bastante molesto que paraliza 2 y encima hace daño, ¿no? Lo cual me parece una carta muy buena. Mazo de seca, pues supongo que la estarán probando ya, seguro. ¿A ti qué te parece esta flor gigantesca, Nipper? A ver, en verdad no me atrae mucho como combatiente, porque si te pones a leerlo es, al final de tu turno, a dos combatientes enemigos, le pones que al final de su turno se hacen daño y se inutilizan, pero el daño en el turno ese pueden pegar. O sea, estarías haciendo una estrategia de aquí a dos turnos en adelante. Teniendo en cuenta que el bicho cuesta 6, estamos pensando que la partida va a durar mucho. Eso es algo que me echa para atrás de esta carta. Pero sin Pero sin embargo, el embargo, atajo. no, no pueden pegar, Nipper. La idea es que al final de tu turno, en el turno siguiente no pueden pegar. O sea que van a estar ahí siempre. Sí. No, a ver, tal y como está escrito es. No, pero Al es como final, dices ahí, tú no tiene juegas al sentido, bicho. hombre. No tiene sentido que sea así. Es que por eso, tal y como está escrito, y está escrito así en los varios No, pero está idiomas. escrito bien. Está escrito bien. Al final de tu turno, o sea, cuando vos pases el turno, Sí. los bichos oponentes ganan el no poder atacar y al final del turno hacen daño. No, No, tal y como tal está y como está escrito, escrito. No. fíjate. Dice, dos combatientes enemigos obtienen la La habilidad habilidad. al final de tu turno. O sea, la La habilidad habilidad es es. del bicho. ¿Viste las comillas? Sí. Sí. Bueno, ese es Pues. el efecto que ganan. El no poder Claro. atacar es otro efecto. Exactamente, son dos efectos Exactamente, son diferentes. dos. Por algo está separado entre comillas, que ese es el efecto que ganan. Siempre lo que está entre comillas es el efecto que ganan de eso. Y el no poder atacar es extra. Porque ni siquiera es un efecto que ganan.
Eso es un efecto de... Que hace no aparece la, escrita, la misma carta, sí. Es que hace dos cosas. Sí. Sí, eso. Vale. Pues entonces retiro lo dicho. Es una carta que, viéndolo de esa forma, con esa precisión que habéis puesto, la verdad, bastante apropiada, ha ganado muchísimo, porque de la otra forma era impensable que esa estrategia pudiera funcionar. Así sí, y utilizas dos bichos por coste 6. Y al mismo tienes un bicho con mucho culo y ataque. ¿Es una carta tardía? Sí, pero ahí tiene una utilidad buena. Es como una araña, pero que tú puedes manejar de otra manera y sobre todo que tiene un atajo muy útil en la clase actualmente. Ponerte hadas es muy apropiado para lo que hay ahora mismo por coste 1 y es muy fácil conseguir que tengan el aumento de 1 al ataque. Y un bicho con más 1 al ataque cuando tiene 1 al ataque básico, pues es un beneficio brutal. Se vuelven en artefactos ancestrales prácticamente todas las hadas si tienes área jugada. Así que es muy buena en ese sentido. Ha mejorado drásticamente gracias a esa explicación que habéis aportado de las comillas, la verdad. ¿Y qué te parece a ti, Tosai? Te he agregado a Forest. A ver. Está raro. Primero, es un atajo, bien. Uh-huh. Los atajos se agradecen por Walder y el deck entero en sí de los atajos. Uh-huh. Da dos hadas, así que Seca está bien, supongo. Uh-huh. Es que yo no sé, porque Seca primero, es que no es que sufra de que le falten hadas. De hecho, le sobran bastantes. Uh-huh. O sea que agregarlo no lo vas a agregar, tendrías que cambiarla por algo. Entonces, ¿por qué la cambias? Por la Whisperer, que te da dos hadas también a la mano. Sí, pero también vale uno menos, bicho, ¿no? Vale uno menos. Pero cuesta uno menos, pero no te da un bicho extra, que es la propia Whisperer. Que no la puedas ni bajar, ni después levantar, volverla a bajar, uh-huh. ¿Sabes? Esas cosas que... Es más barato, pero te quita versatilidad. Te quita esa utilidad, así que ahí evaluas quién te parece mejor. Por lo que vi, están usando más esto que la otra, pero bueno, primeros días. Hay que probar la carta nueva, ¿no? Si no la prueba, no sabemos sí, cuál si es no mejor. Si no la prueba, no sabes si es mejor o peor. Hay que probarlo. Y hay gente que intenta forzar cartas nuevas en mazos. También. Es como, uy, carta nueva, vamos a usarla ahora, ¿no? Si no la usamos ahora, ¿cuándo la vamos a usar? Pero por Seiya es un poco más situacional, ¿no? Es como, pensémoslo como el Sagitario, ¿no? Sagitario por 6 se juega, sí, la han visto jugarse. Uh-huh. Sí, pero muy situacional, cuando vas por detrás y el otro tiene una mesa interesante, como le puede hacer Sagitario Evo, Sagitario Baums. Tiene efecto bueno, el de encadenar siempre el que no pueden atacar es bastante bueno, sobre todo el daño es un poco valga la redundancia, ¿no? Es como un daño un poco, yo creo que es hasta beneficioso en ciertas estrategias, me gustaría que fuera un poco más de daño, la verdad, pero está bien la carta en sí. Hay que ver si se juega en Seca, para mí es en Seca. Incluso esto, si lo llevas en Seca, puede ser que Walder entre ya, sí. Un poquito más, es un atajo bueno también. Realmente. Más natural, ¿no? Más que en vez de forzarlo como se forzaba antes, llevando pasto y otras cosas. Quizás yo sea un poquito mejor ahora. Pero no sé. Por ahora solamente vi cambiar Whisperer por esto y las otras 37. Sí, que el cambio más evidente, ¿no? Sí. Mira, si me dejáis añadir una cosita. También yo veo que esta carta puede tener una utilidad en ciertos contra ciertos enemigos. Jugarla como combatiente. ¿Qué mazo es el que quiere que la partida se alargue mucho y tiene pocos huecos útiles en la mesa? Clerical de control. Ahí le utilizas los tigres, que están en la mesa ocupando hueco para que no pueda jugar más cosas. Tiene muy pocos huecos útiles para hacer otras cosas. Y eso pues estaríamos hablando de prácticamente cualquier mazo que tenga bichos gordos y que quiera que la partida se alargue. Actualmente el más destacado sería ese, el de control de clerical del amuleto del santuario. Fénix sería otra opción, pero bueno, Fénix también acelera a los dos jugadores, así que el beneficio de uno también lo tendría el otro. Y Forestal, no se beneficia tanto del Fénix, y esta sería una carta para poder beneficiarte en ese tipo de enfrentamientos. Todo mazo en el cual haya bichos que puedan aguantar ese tick de 3 de daño, pues puede hacer muchas cosas. Por el hecho de lo que está diciendo Sai, de que si encadenas a un bicho, estás inutilizándole por completo un hueco en la mesa, a no ser que el bicho haga algo por turno. De existo, hago cosas. Esa es la única ventaja que puede tener tu rival de tener un bicho ahí que no puede utilizar. Y no es una ventaja, sigues teniendo un hueco menos. Y aquí estamos viviendo de que tienes hasta dos huecos menos. Eso es bastante bueno, sobre todo contra partidas si se alargan mucho. Habrá que ver si se da el caso, sobre todo en la clase en la que está. Me parece interesante la carta. En ese sentido.
A ver, tenemos aquí la dorada, el líder silvestre, por 6 un 4-4. Preludio, invoca 1 Kami Veloz. Si ya ha jugado 4 o más cartas, sin incluir esta carta, durante este turno, dicho combatiente y este combatiente evolucionan. Si ya estamos viendo aquí una carta que directa. Bueno, y restaura 5 PP. Una carta con 2 evoluciones que te restaura 5 PP. Parece una barbaridad. Pero es que luego mira el Okami. Y que tiene puesto el Okami. Si juegas otro combatiente, dicho combatiente obtiene poder de asalto. Y este combatiente de vuelta a tu mano. Sí, que si jugáramos esta carta, los dos evolucionan. Y encima podemos dar asalto a algo que tengamos. Lo cual le da una capacidad de combo bastante interesante. Y muy, muy barato en coste, ¿no? Si restaura esos PP. ¿Qué te parece a ti esto, esta carta? Hombre, tal y como lo leo, te los restaura. Lo restaura siempre, o sea, ¿verdad? Sí, lo restaura siempre. Sí, está detrás de un punto, o sea. Sí, estás poniendo un 4-4 estamos... y un 4-4. Sí, por uno doble 4-4, ¿no? Sí. Pero porque es un poco raro, no tiene sentido. Porque, a ver, de preludio te baja uno Okami, o sea, baja 2-4-4 y eso por uno. Es que me parece sí. Una mala. Como mucho, ¿no? Doble 4-4 por uno y encima si ha jugado 4 cartas es doble 6-6 por uno. No, si... Con embestida. Si eso es lo que menos. No, pero que eso te importa poco. Yori, lo que te importa es que el Okami ese era muy difícil de jugar porque tú lo querías para darle asalto a otra cosa. Sí, no. Aquí piensa que has gastado un PP y tienes un 4-4 y una carta que lo que va a hacer es que lo siguiente que entre en la mesa va a tener asalto. Sí, es brutal. Es una locura. La de recuperar es parte del efecto de jugar 4. En inglés lo... Sí. Ah, vale. Vale. Si no era una locura. Porque todo lo han liado aquí. Es que si no son maldita locura, tío. A ver, tiene 4-4 por 1. Te puedes buscar el combo. A ver, hay formas. Está los fosfatos y tal. Bueno, cuando me toca a mí, sí. Sí, di tú, que... Que hay una enorme pena o algo muy bonito, que es que el hechizo que baja es el Anomaly. ¿Se acuerdan? El que si juegas 8 baja la Anomaly y todo eso. Baja primero un Okami normal, así que no le puedes dar esto. Está topizado. Anomaly. Damos gracias o lloremos de que no se puede hacer, porque si no sería básicamente GG, ¿no? O te cabe. Sí, o te cabe. Que a ver, se puede encontrar otra carta, pero eso es OTK seguro contra todo, ¿no? Hombre, la carta que se me ocurre a mí sería la tortuga esta que va reduciendo el coste. ¿Cuál tortuga eso? Creo que se llamaba Gaia, si no me equivoco. Gaia sigue. ¿Que era legendaria? No. Gaia sigue. ¿Cuánto le queda? Pues no lo sé. Sí, sí, Gaia. Creo que se va en la siguiente expansión. Igual es un 6-6, tampoco es la gran cosa. Pero bueno, limpiando la mesa también en el proceso, ¿no? Porque... y con asalto. Sí. Bueno, Gaia todavía está. Gaia todavía está. Pero a ver, hay una cosa interesante, esto evoluciona, o sea, podrías sacar, yo qué sé, hacer el combo este y sacar un Grimnir activado, un meter Grimnir 10 con asalto, malos, por 3, ejemplo, malos 3 suyos. O si estás en turno 9, puedes meter 2 Grimnir. Sí. Bueno, en turno 9 jugando Kami y todo eso, ¿no? Sí, un poco complicado, ¿no? A ver, lo bueno de esta carta es eso. Esto y los 2 Grimnir. Doble evolución más algo de asalto. Yo creo que esto puede llegar a sacar un Evo Forest. Un Evo Forest, ¿no? Quizás. Ahí raro. Con alguna carta que dándole Storm gane algo bueno. Que no se me ocurre. Como estamos jugando con cartas tan baratas. Sí, ya. Sí, no estamos acostumbrados a cartas caras. No pienso alguna carta también. Cara. Y que funciona muy bien actualmente lo que tenemos en Forestal. O sea, no hay discusión en ese sentido. Funciona bien Seca, funciona bien Loxas. Estoy pensando, creo, en la siguiente expansión. Ya vemos en la anterior carta. Que las dos cartas que nos han presentado de Forestal, el coste base es un coste bastante elevado. Y esta ni siquiera tiene reducción de coste. Esto, para mí, que han visto que Forestal tiene dos clases, dos formatos muy útiles y muy top,
Y han dicho, vamos a pensar directamente en la siguiente expansión. Esto además Para pega dos veces. esto es para un utilizable, mazo muy sí, de combo, pero... ¿eh? Pasas tu combo con esto y luego tu ¿Pero bichito cuál y... pega dos veces con Evo? ¿Isaac? ¿Cuál es esa? Que dijo Isaac, la que pega dos veces con Evo, ¿cuál es? ¿Cuál es esa carta? Una dorada. Ah, una dorada que cuando la evolucionabas pegaba dos veces y no moría en el proceso. Ah, pero está en rotación, ¿no? Ah, no, Creo que claro, si está en rotación. estaba. No, creo que se Ah, ha ido, ¿no? ah, ya sé cuál decís. No, no está, ¿no? Todavía. Quizás se fue. No, ya se fue. ese se fue justo en la anterior expansión. También hay otra cosa, que si pensamos en dar asalto, para eso está el hechizo de los atajos, ¿no? Que es Sí, bastante más fácil y te da más claro. ataque. Sí. Te da cuatro más por el Evo y los dos bases. Esto es más bien, Encima, yo creo los que por con una carta. el turno. Si el turno que estás haciendo por un PP, con dos evoluciones, y luego el extra con cualquier cosa con asalto ya puede estar bien, incluso lo que como decía, un greener o algo así. Así que Ah, tampoco tiene que ser mucho más, ¿eh? Pensad que tradeáis con esto y luego un greener. Son 13. recordar que aún siguen por ahí los Eternal. Esto seca le va a dar una asalta a nada, está buenísimo. Claro, sí, la Eternal de Forest le puede dar Es que el asalto Eternal y de Forest se aplica la piensa que tengas embestida, se as. aplica el ataque y el asalto, ¿no? Pegaría dos veces. Exacto. Ah, verdad que está ella. Mira, Ahí pues mira, con estaría el eso tiene combo. problema Y con la el Eternal. más lógico, porque el de evoluciones. Y porque no se le ha sacado el brillo a Songen todo el rato y Ah, le ha pues mira, estado por ahí. con Son tiene A sentido. ver, Con Son sí. a las malas con esta carta es por un PP jugando las cuatro cartas, ¿no? 12 boss extra, ¿no? Gratis. No está mal. Y 2-6-6 en la mesa. Y 2-6-6 que pueden tradear y después bajas un bicho, lo cambia y vuelve a la mano, etcétera, etcétera. Sí. Y recordemos que hay opciones de que tengan, de que haya diferentes tipos de vehículos en Forestal para que se puedan montar en ellos. Que Son está podrías tener bien. incluso tener un todoterreno y que se ponga un guardián ahí cool infinito. Es interesante lo de Son, ¿eh? Lo de Son me parece bastante. Es como si pegara dos veces realmente. Básicamente. Como doble Es ataque. complicado porque estamos hablando de que tienes que jugar cuatro cartas antes de jugar un turno, Sí, un esto es coste 6. prepararte el combo con los Sí. fosfatos, algo así. Sí, mira, con tener un fosfato en mano y el bounce que te da otro, ya está. Con un PP jugaste 4. Exactamente. Sí, Sí. con Hace un poco eso, de costa cero. tira eso y matas con Son. Básicamente yo creo que eso será la forma, ¿no? Y Ah, ni siquiera interesante. ocupas huecos en la mesa. ¿Algo más que queráis decir de la carta? No, es un poco extraña. Si encuentra D que está bien, ¿no? Obvio. Es la típica carta un poco específica, ¿no? Sí. Yo lo veo con futuro, la verdad. Carta de combo, ¿no? Eso siempre agrada Forestal, ¿no? Cartas para Vender salir un de Evo combate. Forest ya existía, Evo Forest. Evo Forest Sí, ya existía. por eso decíamos lo de meter ahí a Song, Es como los que porque ella dicen. es la que lo aprovecha. Como los que dicen ahora. ¡Hoy oh, salió un Warhaven! No, no, Warhaven Y la cosa es que sea mejor. ya existía. Y no hablo del que estaba con el anterior bicho. No, no, no. Existía hace ayer, que no había Minespa. Sí, Ayer sí. existía ya. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Vemos primero el buff o las cartas? Sí, vamos por el buffo. Sí, el bufo siempre es más importante. Vale, pues tenemos aquí el buffo de el carro que soltaba Bunny y Baron, que antes, para que activar el cochecito, necesitamos un combatiente de coste 5 o más. Y ahora lo han cambiado, que esto es muy bestia el cambio realmente, a que el combatiente de coste 2 o más. Es decir, que cualquier cosita barata que tengamos en la mano activa el coche. Y el coche, no sé si os acordáis, pero tenía varios efectos. Uno era pegar a la cara, creo que era. Otro pegar a la mesa. Y no me acuerdo mucho más, porque es una carta que he usado poco. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Nipper, a ti el buff este Bunibaron? ¿Piensas que se va a usar más la carta? Pues no se usaba nada. Pienso que por fin va a haber mesa, porque el problema que tenía esta carta era de que ya era complicado sacarle partido al combatiente que la genera, sino que después tenías que destinar un turno completo para montar en el mecha a Shinji. O sea, métete en el mecha. Y no, Sí, nadie se quería meter en el mecha. Entonces, nadie. ahora cualquier porquería que vomites en la mesa te va a meter en el mecha y vas a poder utilizar esto sin gastar todo el maldito turno, que era el problema de esta carta. Exacto. Que ya habías gastado mucho para poder jugar la carta anterior
Después tiene que cumplir cierta condición para aparecer el coche y no le sacabas tanto partido, al fin y al cabo. O sea, compara esto con el tren que teníamos. Pues no No, hay, no hay. totalmente. Es totalmente una cosa, era muy útil porque hacía mil cosas. Y este, pues era. Sí, móntale algo de coste 5 y después puedes hacer cositas. Ahora, pues ahora tiene algo de sentido y por fin se puede utilizar de una manera eficiente. No sé hasta qué punto, porque Imperial ahora mismo ha cambiado de cara drásticamente con Octo y con los Ginos y Alberto, pero siempre, siempre tiene cabida hacer un rework en otra dirección. Tiene muchas cartas y muchas mecánicas muy simples para poder desarrollarse en ese sentido. ¿Y a ti qué te parece, Sai, el buff este? Muy bueno, porque el auto no tenía sentido antes. Porque estabas Uh-huh. gastando 5 PP en activarlo. Es una locura. Que de por sí los coste 5 de Sword. Emilia, lo que eres el bicho. Albert, que Sí, eres el bicho. sí. Todos los bichos de 5, lo querías tener el bicho en vez de activar el auto. Y que esto es un estorbo. Y ni siquiera demasiado grande. Ahora se puede, Perdón, es que se podría, está se ladrando el podría. perro. Cuando Vale. termine de ladrar, yo sigo hablando. Vale. ¿Qué Y además, estaba diciendo, Jairo? ahora una cosa curiosa, Feilian se monta automáticamente. Correcto, ostras. Ostras. Feilian Pues esto viene muy entra. bien con las cartas que vamos a. Con la Sí, carta que sí, vamos a sí. ver después Así que puede de mejorar un Galván. poquito el vínculo imperial, cosa que nunca ha llegado a ser buena. Madre. Pues parece una Ostras, pues tontería, aquí sería pero mucho, ¿eh? que se monte directamente puede ser muy bueno. Sí. Ahí cambia mucho la película. Porque tú imagínate que se mete. Que tienes el coche. Entra Feilán. Y tú complementas con otra carta que puede ser, por ejemplo, la legendaria que pone los guardianes y que te curas cada vez que entra un soldado. Llenas la mesa por completo con el coche protegidísimo. Y en caso de que te lleguen a matar el coche, cae una Feilán. Y puede acompañar a otra Feilán que ha entrado desde el mazo ese mismo turno. Sí, Y sí. pufarte la mesa una vez de forma muy Puede, bestia. pueden salir cosas muy, muy curiosas. Y este mazo de vínculos, es que los mazos de vínculos no llegaron a nada. Y el Imperial, que supuestamente era el mejor por la clase, ¿no? Que siempre has tenido muchos Sí. tokens y eso. Y bueno, pues puede Ya que reviva está. un poquito. Parece que ya está. Parece que ya está. ¿Algo más que Bueno, queda decir, Sai? sigo. Sigue, sigue. Lo que estaba diciendo, que no tenía sentido que fuera tan caro porque quería los bichos y al tener que se puedan subir bichos pequeños, primero estás teniendo por 2 PP un 4-4 Storm. Para Sí. empezar, de base, que creo que tiene más efectos el autito. Sí, hace cosas. Pega la cara, Y creo que roba, no sé, no, hace un montón de cosas. Y Habrá que justifica. leerla por primera vez. Y Sí, hacía muchas cosas. justifica el llevar un deck más agro, ¿no? Sobre todo justificando el llevar a Albert, el llevar lleno, todo eso. Y no sé, me parece mucho más consistente con lo que es el diseño, ¿no? Sí. Sí. Además pega con la con el tipo de carta. Y acuérdense Incluso podrías. que puede no caer con el de 5, puede caer con el hechizo. Acuérdense que tiene un atajo, después baja el hechizo y después baja el auto. Sí, por ejemplo. Es que mira, una cosa que con lo que dijo Yori, lo de Feilán, se me ha ocurrido que sería estupendo esto de que Feilán entra, se monta, automáticamente tú puedes pegar con este porque tiene el tema de asalto. Y ya tienes un objetivo que ha hecho sus cositas para empezar a tirarle Albertos, para empezar a tirarle Ginos y que Ginos se bufe habiéndole muerto un aliado. O sea. Es bastante sinérgico incluso con lo que tenemos ahora mismo. Simplemente habría que pensar en alguna carta de coste bajo para poder activarle y a poder ser, si tiene una activación gratuita, o porque has jugado a Octo y todo te cuesta cero, o porque tienes bichos que entran desde el mazo a la mesa, o costes muy reducidos, como por ejemplo, yo qué sé, un Geld, cuando ya no necesitas buscarte más cosas, o no tienes capacidad de jugar un comandante antes de jugar a Geld. Pues ahí le podrías sacar partido por 3, tendrías al cochecito y no te gasta el turno. Y eso sin tener en cuenta que a lo mejor te cueste cero ese Geld. Interesante. ¿Algo más que decís ahí de la cartita? No, está bien. Está bien, ¿no? Bueno, puede que la veamos. Eso me parece bien. Sí. Y no va a ser en el típico Imperial Midrange clásico. Puede ser algo más agresivo con esos llenos y Albert.
muy de partir cara. Que lo mismo. Esto da mucho daño, ¿eh? Porque uno de los efectos que activaba era daño a la cara. Creo recordar. Ajá. Dos a la cara, si no. Sí, sí, así que. Dos de daño, roba y cura. Pues. Y se activan dos efectos. Creo que pues, se podían activar con suerte. Bueno, que se activan dos efectos aleatorios. Creo que podía repetirse incluso. Bueno. Hace cosas. Hace muchas cosas. Es como Ganesha, hace cosas. Hace cosas. Bueno, pues tenemos la nueva legendaria. Tenemos a Galvan, brazo de hierro, por 8, 1, 2, 8. Es soldado imperial. Muy caro, ¿no? 8, 2, 8. Pero bueno, ¿por qué es tan caro? Preludio. Obtiene más X, más 0. X es igual al doble del número de tipos de combatientes aliados destruidos durante esta partida. Inflige I de daño simplemente al jugarlo a un combatiente enemigo al azar y al líder enemigo. Y es igual al ataque de este combatiente. Así que mientras más tipos tengamos en nuestro mazo, pues más fuerte pega Galvan, ¿no? Puede incluso hacer una barbaridad de daño si tenemos muchos tipos, porque es el doble. Y él ya tiene 2 de ataque. Y con atajo 1, 3 de daño en combatiente enemigo. Un atajo bastante, bastante bueno. Por 1, 3 de daño es muy bueno. Pues tenemos aquí una carta con bastante potencial. ¿Qué te parece esto a ti, Niper? El atajo me apasiona. Por uno, un rayo de 3 a cualquier bicho que tú quieras en la mesa. Es muy, muy bueno. Porque recordemos había una carta que teníamos que era sacrificados a un bicho para que se pegara con otro antes de la fase de combate para abrirte huecos, para poder pegar a la cara o lo que tuvieras necesario. Esto hace lo mismo. Pero el combatiente en sí mismo, aunque sea excesivamente caro, tú piensa cómo está ahora mismo Imperial, tiene a Octo. Mientras Octo exista, hay que pensar en Imperial como que las cartas que cuesten más de 7, estamos pensando en que Octo ha sido jugado. El tema de ser soldado te permite jugar alrededor de esa mecánica de comandante soldado, puedes intentar bufarlo, meterlo en ciertos mazos que solo admiten un comandante, del cual no quiero acordarme de cuál es ese comandante porque es un mazo que nunca me ha gustado. Pero el tema de los tipos está curioso también porque estamos hablando de que aquí podríamos ver algo de Levion. Entonces, a lo mejor podemos están intentando rescatar el tema de Levion para este tipo de cosillas. No sé. Pero en sí, teniendo en cuenta la reducción de coste que le puedes meter con Octo, pues puedes acabar haciendo bastantes cosillas. Piensa que es mucho daño, tiene mucho culo de base y habría que ver qué mecánicas le buscas porque aparte de eso, no, impacto a la cabeza no tiene. Cosa que sí que tienen las cartas importantes ahora mismo en Imperial, que tienen asalto. O estamos hablando de. ¿Cómo que no tiene impacto a la cabeza si hace daño a la cara cuando lo juega? Sí, pero me refiero. Me refería como combatiente. A ver, como efecto, sí. Me habré explicado fatal. me explico sí, como un libro en llamas. Lo que una tú quieres decir es que se puede ignorar, ¿no? Sí. Se puede ignorar. Pero es que el ataque lo gana él. El más X es el ataque y gana, ¿eh? Que él gana ataque. Pero que si hace 8, si hace 8, un 8. Voy a ignorar un 14-8, te joder. No, que hablamos de tipos. Pues que el tipo es soldado. Tipo comandante, tipo Levion. Sí. ¿Y? Puede escalar hasta 14. ¿Con qué tipos más hay? Hay natura, natura y máquina, sigue habiendo natura. Levion, soldado, comandante. Y tenemos los buffos de Walfrid. Así sí. Que. Las motos no, las motos no cuentan, desgraciadamente. No. Pero bueno. Ya son 5 los que te nombro, esos son 10, esos son 12. Y un buffo de Walfrid son 14, luego son 16 y juegas otro, 18. ¿Sabes? Que bastante fácil. De todo hay soldado máquina, soldado natura, soldado Levian. Hay de todo eso. Sí, lo hay. La spell queda +2/+2, ¿verdad? También. ¿Y no se van esas cartas dentro de nada? Ah, bueno, pero bueno, eso sí. Es dentro de un mes. Dentro de un mes cambian las frases. Sí, eran unas pocas. Sí, pero ahora no. Ahora no, hay mucha, a ver, hay mucha. Lo que le salva es el hecho de que adquiere el doble con esa X. Sí, si fuera uno sería una mierda. Si fuera uno sería una mierda. Es que piensa si que fuera uno, sí. Con 4 tipos nada más ya es muy bestia.
Y cuatro tipos no creo que sea tan complicado. Es que, míralo así, es como un... Es como un Andagosa, básicamente. Sí, es un Andagosa de Imperial. Por 8 pega mucho, y punto. Sí, y a ver, más que nada por el tema de... Con tres tipos, ya... Tres tipos es algo que puedes incorporar en prácticamente cualquier mazo, sin tener que señalar alrededor de esta carta. Entonces, podríamos pensar en eso, tres tipos. Porque siempre puede haber alguno que sea dual, de soldado, máquina o lo que fuere, el soldado y comandante. Son tres tipos muy básicos, muy fáciles de conseguir. Y entonces, ahí, si podemos cumplir esa condición, estaríamos pagando el coste. El tema es si lo gastamos por el coste original. Para eso, pues seguramente ya estamos pensando en eso. Con Octo, podemos incluso hacerle una cosa muy chula, que sería, este es jugarlos... Y ya han hecho lo que tienen que hacer, que se dañó la cabeza, y después tendríamos objetivos para tirarle a Alberto, que cuestaría cero con Octo. Entonces, es como una rastina, pero que ha hecho el daño al entrar en la mesa sin necesidad de chocarse contra alguien, cosa que necesita Gandagoza. Eso es bastante destacable. Gandagoza, el problema que tiene es que si no hay combatientes contra los que chocar, no puede hacer el daño. Para eso estaba Roy, para eso está Rastina, que tienen otras formas de hacer el daño. Pues este sería más algo como Rastina cuando lo revientas. No tiene que llegar a la cabeza, porque ya lo hacen nada más como un efecto al tocar la mesa. Es otra mecánica distinta, habrá que ver cómo se aplica, la verdad. Pero podría ser un soporte para esa mecánica de Octo más ya el siguiente turno hacer esto, esto y un Alberto. ¿A ti qué te parece, Sai? Que está bien. A nadie le gustó la carta esta por alguna razón. ¿En serio? Solo a mí, yo dije, a mí me gusta. Esto va a pegar una lacha y poca broma con el Warfare. Sí. Bueno, y si descontás con Octo un par de estos, puedes tirar dos. Y acordás que... Sí, pero digo... Sí. ¿Te acuerdas que en Warfare está también el otro que te recupera todo? Bueno, todo. Que te recupera un montón de PP dependiendo de su ataque. Uh-huh. Puede matar perfectamente. Puede tirarlo a él, más este y hacer mucho burst, ¿no? Al final. Sí, en el mazo ese hay hasta una carta que lo que hace es que te pone de coste cero una carta que toca la mesa. O sea... Sí. Podría jugarle y robártela. No sé. Sí. Sí, podría pasar. A mí me gusta la carta también. ¿Queréis decir algo más? Aparte. Nope. No, a ver, destacarla como una carta útil. Útil, ¿no? Y yo creo que puede estar bien. A ver, una carta que haga chorro cientos de daño en la cara siempre va a tener su hueco en algún momento. Porque, hombre, claro. Porque de ese va este juego, me parece. Hacer chorro cientos de daño a la cara mucho va a hacer. Vamos a la siguiente. Almirante Gatuna. Esta me gusta más. Por 2, 1, 2, 2. Es comandante. Al final de tu turno, mira, hablando de vínculo, activa vínculo 7, inflige 2 de daño al líder enemigo. Al final de tu turno, con su evolución, activa lo mismo y invoca un guardián con escudo y un caballero pesado con la evolución. Así que sacamos dos toques muy buenos, ¿eh? Un 1-2 y un 1-1, encima uno tiene guardia y luego un bichito que va haciendo daño. Refuerzos para esos mazos de Imperial agresivos. Ese Imperial vínculo que ya estábamos diciendo antes con el coche, ¿no? Con Bunibaron. Y carta muy interesante. ¿Qué te parece ni para ti esta gatita? A ver, me gusta por el hecho de que es muy fácil de activar un vínculo 7 en esta clase. Uh-huh. Lo hemos visto mil veces con el ladrón. Que sí. Prácticamente solo tienes que esperar un poquito con la mano y ya vas a tener un bicho que evoluciona solo. Y el hecho de que al evolucionar ella te pone dos bichos, uno de ellos con guardia y otro es un 1-2, piensa en lo que estás ganando porque ya tiene evolución completa. O sea, no tiene estadísticas reducidas al evolucionar. Estás por 2 y un punto de evolución, estás teniendo 1-1 con guardia, 1-2 y un 4-4. Que encima son comandante y soldados. Ya estaríamos hablando de la mecánica de la otra carta anterior. Si estamos hablando de un mazo con Feilan, la jugada se incrementa drásticamente porque turno de evolución tienes más de 4 PPs o 4 PPs justos. Uh-huh. Puedes jugar esto más otra cosa, más una Feilan que haya entrado anteriormente o ya estamos hablando de turnos posteriores porque es difícil el vínculo 10. Sí, en este mazo 4. Quizá la pueda llegar a sacar al 6 la Feilan. Exacto, con esto puedes acelerar mucho a Feilan, que recordemos que era una cosa que al tigre no, le hicieron cositas precisamente por esas cosas.
por lo de que el vínculo se aceleraba de una forma muy salvaje. Entonces, aquí podemos hacer una pequeña resurrección de aquellos tiempos del vínculo excesivo que tuvo muy poco tiempo Imperial, pero que funcionó decente. Y a lo mejor recuperar ese tipo de jugabilidad. A mí lo que me gusta básicamente es el tema de que tienes muchos cuerpos separados con estadísticas por un coste muy reducido. Esa es una cosa que me encanta de esta carta. ¿A ti qué te parece? Y el daño, Sai, obviamente. Son sí, dos de daño. ¿Qué te parece a ti esta, Sai? Que tiene coincidencia con lo que es el bufo, ¿no? Que es para sí, lo que yo te digo que puede servir. Básicamente ella misma se mete vínculo 3 porque baja 3 bichos, o sea, necesitas jugar 4 antes para que haga toda la cara. Muy fácil, la verdad, para turno 4 incluso. Si jugaste 1, 2 y 3, incluso puedes jugar otro bicho de 2 en el turno que la CC, o sea, el vínculo va a salir casi siempre. Sí. Y estaba eso, intentar ir jugar por ahí, ¿no? Que me parece donde debería ir y no por un OTK random que tenés que dormirte 7 turnos y después al 8 matar, ¿no? Sí, no le pegan esa clase, además. ¿Qué, Forest? No. Yo siempre dije, prefiero que Sword pega la cara. No me interesa. Prefiero que lo haga él a que lo haga Shadow, sinceramente. Totalmente, muy fuerte. Totalmente. Sí. Porque primero, Sword es identidad de clase. O sea, sí. No tiene que ponerse a hacer un OTK. No va por ahí. Que lo haga Forest, que lo haga Portal. Sí. No lo haga, que lo haga Sword. Da igual, es que la mecánica... Da igual. La mecánica actual que tiene Imperial se parece mucho a Nigromante también, porque mata a sus propios bichos. Sí, tío, no parece ni Imperial, parece otra cosa. Es que no es Imperial, ahora es como el hijo perdido entre Forestal y Nigromante. Sí, sí, es una cosa rara. Una cosa muy rara. A mí me parece muy buena cara también. Y su evolución hace que se active muy fácil el vínculo, como habéis dicho. Y así que puede que vuelva Rally Sword, ¿no? Sería interesante. Sí, ni olvidemos además, que Feilán es tremenda carta. Feilán, no lo olvidemos. Sí. Sí. Buenísima. Es que yo estoy viendo además de que el ladrón no se ha ido, ¿verdad? No. No. El ladrón no, es de mi misma facción de Feilán. Es de mi misma facción de Feilán, es verdad. Sí, está claro. Correcto. Vale, esto de vínculo. Pues imagínate la jugada esa, ¿eh? Es de tú en turno de evolución, la juegas a ella, la evolucionas, es bastante fácil de que tengas el vínculo para que el ladrón se active ese mismo turno, sí, en sí, turno de evolución. Haces dos evos, ganamos la mesa, muy potente. Has tradeado con dos bichos. Si es que no quieres matarla a ella, pues la puedes guardar incluso. Tienes un guardián, tienes al ladrón que es el que se va a suicidar. O sea, buenísimo. Está bastante correcto. Tiene buena pinta esto, mira, no tenía yo mucha fe en esta mini expansión, pero las cartas que estoy viendo me están gustando mucho. Pues están... A mí las de coste reducido intentan meter otras cosas, mucho. Y los buffos en ese sentido han sido muy acertados, intentan meter otro arquetipo. Bueno, pues vamos ya con la clase Rúnico, hablando de los arquetipos forzados, ¿no? Por 2, 1, 2, 2, Milica, Esfera Celestial. Si esta carta es exiliada de tu mazo durante tu turno, agrega una Milica Esfera Celestial a tu mano. Es decir, que si exiliamos esta carta, pues en vez de desaparecer, aparece en nuestra mano. Tiene guardia y preludio si hay 21 o más cartas en tu mazo. Exilia dos cartas de tu mazo, ayuda a la sinergia. Si hay 20 o menos, obtiene más 2, más 2. Y no exilia, ¿vale? Eso es interesante. Es decir, solo exilia si tiene más de 20, más de 21. Eso... La mayoría de las cartas exilian siempre y las cartas que no exilian siempre se suelen utilizar menos en esos arquetipos de Ane y Grea, ¿no? Una carta que no está mal puede ser un 4-4 por 2, puede aparecer gratis exiliándola. No, a mí no me llama mucho la atención, pero bueno, supongo que puede tener su utilidad en esos mazos. ¿Qué te parece a ti, Niper, esta Milica? A ver, me parece más pensando en fuerza bruta, en ese... En ese arquetipo. Porque si quieres exiliar, hay muchas formas de exiliar. Esta no depende el arquetipo de una carta como esta. Hay otras muchas que están ahí alrededor de la mecánica. Que sí, que la puedes jugar muy pronto para poder exiliar cartas. Y aún encima, si una de las que has exiliado es ella misma, estarías robándola. O sea, en la profundidad que estás haciendo en el mazo, no pierdes el recurso de tenerla a ella. Es un 2-2 con guardia.
Eso ya es bastante beneficioso. O sea, te está protegiendo en los momentos en early de la partida, que este arquetipo ya sabemos que se alarga mucho para tener toda la munición en la mano y reventarte cuando ya tengas pocas cartas en el mazo. Por eso estás dedicando tanto los turnos para poder minimizar la cantidad de cartas en tu mazo. Así que sería una especie de protección. Si ya tienes 20 menos cartas, que es relativamente sencillo ahora mismo, pues estarías teniendo un 4-4 con guardia por 2. Eso es muy eficiente en coste efecto. Así que me parece que eso es lo por lo que lo están viendo. Es como una especie de protección con un bicho que puede engorilarse bastante fácil y dedicarle el resto de cosas sin depender de que tu vida esté bajando muy rápido, ya que estás haciendo mecánicas para poder hacer tu mecánica de reducir cartas en el mazo rápidamente y hacer lo que quieres hacer. No la veo esencial ahora mismo. Pero es un beneficio para el arquetipo que a lo mejor están buscando eso, de que tengas capacidad de aguantar hasta el turno que tú quieres. ¿Y a ti qué te parece esta carta, Sai? Me parece una poronga. Tal cual. Me parece que son 3.500 vial, no hace nada. Literalmente. 3.500 vial para llevar un vanilla 2-2, que a lo mejor se hace 4-4, muy bonito. No sirve para absolutamente nada. Listo, suficiente. Pues ahí la ha sentenciado ya. Podría haber dicho carta de arena ya. Carta de arena, ahí va. Carta de arena. Y en arena es muy buena, que en arena tienes 10 cartas En menos arena es muy buena, adicionales. sí, de verdad, carta de arena. Tenía que haber dicho carta de arena. Vamos a la No, siguiente. no olvidemos que en arena son 30 cartas, no Claro, en 40. arena está roto. Brujita pirotécnica. Por 3, 1, 2, 3. Preludio. Agrega desde tu mazo a tu mano un combatiente de clase rúnico al azar, menos otra copia de ella misma. No está mal. 1, 2, 3, quítalo alguna carta. Muy correcto. Se juega en muchas clases. Si hay 20 o menos cartas en tu mazo, cosa que en Rúnico no es complicado, porque no veas cómo roban, y ahí se exilian y todas esas cosas, agrega dos combatientes diferentes entre sí en vez de uno. Supongo que el efecto sigue contando, creo. Y resta uno de su costo. Así que podemos robar dos y encima reducido, sabiendo cosas como Folia. Imaginaos Folia en turno 6. Poca broma. Pues me parece una carta increíble. Me parece buena simplemente robando. Pero que pueda robar dos cartas reducidas de coste me parece que es una barbaridad. Me parece buenísima. ¿Qué te parece a ti, Tony Pan? Todo combatiente que cuando entre en la mesa robe sin ser un detrimento demasiado grande en su coste es bueno. Porque aquí que pierde uno de ataque por robar una carta, yo lo pago. Evolución completa, o sea, no pierde estadísticas, tampoco tiene una habilidad al evolucionar. Pero el tema este de que reduzca uno el coste si tienes 20 menos cartas, que es bastante sencillo ahora mismo de hacer en esta clase. Pues aparte de Folia, que es una carta que directamente los ojos te van a ella, porque cuanto antes la tengas en la mesa, antes molesta y antes te puede ayudar a ganar la partida porque no puedan pasar de ahí. También te podría ayudar a la hora de poder jugar Grea, Anne, con mayor facilidad en turnos previos, conseguir las cartas antes y centrarte más en otras mecánicas, tener más opciones incluso de robas combatientes. Pues puedes acelerar en. Es que estás robando combatientes. Y en este tipo de arquetipos, pues los combatientes son una gran mecánica de tu mazo. Porque tienen los efectos ellos, muchas veces. No es como rúnico de carga mágica que sí, necesitas Sí. hechizos y hechizos constantemente. Hay una carta que te busca combatientes porque también necesitas combatientes para reducir el coste. Y es como 50-50, necesitas el mismo ritmo de una cosa de otra para aprovecharse unos a otros. Aquí no, aquí. Tu enemigo es tu mazo. Quieres reducir el mazo cuanto antes. Y el robo es muy importante en este arquetipo. Y que se duplique la mecánica de robo cuanto más cerca estás de conseguir tu objetivo es brutal. ¿A ti qué te parece, Sai, esta brujita? No sé si el que diseñó la carta anterior y el que diseñó esta son personas totalmente que se llevan mal, pero no tienen nada que ver con la anterior. Esta sí es buenísima. ¿Por qué? Primero, curva muy bien con lo que es una grea al 4, Evo. Jugar esto y a lo mejor con la grea llegas a las 20 y esta roba 2 y la roba descontada.
que eso es muy importante. Aparte, roba bichos de rúnico, o sea, puede llevar Ramiel tranquilamente. Una carta poco importante en el deck en sí. Sí. El becario hizo la legendaria. El que hace las cartas de Portal hizo la legendaria anterior. ¿Qué más? Bueno, a ver, un buscador consistencia para la ley de Manaria, ¿no? Que al final es lo que necesita, porque, a ver, si bien es poco probable, es posible que te quemes más anes y greas de las que quieras y sea una molestia, sí, ¿no? Para ganar la partida. Posible es, esto te lo anula, básicamente. Es como llevar más anes y greas esto. Lo que sí, tiene el problema de la carta que te dice que te busca cosas del deck. ¿Cuál es el problema? Tener que llevar los justos y necesarios. Quizás te anule llevar cosas... No, porque te llene la mano, sino para consistencia, simplemente. Sí. Quizás tenés que cortar cosas como Rooney, cortar cosas como Elliot, cortar cosas como Alistar, como Alistair. Ah, sí, llevarlos con hay que llevar justos. Las necesarias, las sí. que sean. Mm. Pasa también con Solidarity, ¿no? En Spellus, que sí. te hace cortar a veces un poco de más para consistencia pura. Pero la carta es buenísima, obviamente. Y si Manana no se juega con esta carta, es muy difícil que se juegue, las cosas como son. Bueno, ahora se está jugando últimamente. Yo todavía no lo he visto, lo tengo que probar, la verdad. Debería probarlo ya. Estoy total, me tengo que crear estas tres. La otra me da la igual. La otra me parece que no. No, la voy a crear, no me la voy a crear. Al menos es una dorada. Piénsalo, el becario estaba pensando en nosotros. 2400 sí, y para adelante. El becario, el otro. Este es el que piensa en la gente. Este es el que hace las cartas buenas. Bueno, pues tenemos un Fénix del Fuego Purificador, no veas. Ahí, el pedazo de Fénix gigante. Por 3, un 5-5. Solo puede atacar si Furia se ha activado. Al final de tu turno, si tu capacidad máxima de PP es 10, resta 2 de tu capacidad máxima de PP, exilia a 3 combatientes enemigos al azar y restaura 4 defensas a tu líder. Si tenemos aquí un monstruo, un pedazo de Fénix, que tiene una estadística brutales, eso sí. ¿Qué pasa? Que como todo en Dracónico, ¿no? Si no tenemos 7 BP, pues no hace nada, ¿no? Pero luego, al final de la partida, pues hace una barbaridad. Exilia, nos cura, y si tenemos jugado a Georgius, no perdemos encima la PP. Me parece una carta interesante para Fénix, pero es que es muy barata, pero... No sé, cualquier mazo que rampe mucho puede sacarle provecho. Me parece bueno. ¿Qué te parece a ti, Tony Pep? Que veo que es el mejor Fénix para no ir en un mazo de Fénix. Porque es un 5-5 por 3. Ya ¿sí? está. Solo con eso dices, ostras, que estoy metiendo mucha estadística en la mesa. En un mazo en el cual esto puede ir muy rápido. Pensemos que prácticamente tú puedes estar rampeando en el turno 2 con la carta del oráculo y puedes en tu turno 3 hacer esto y otra cosa. Eso está muy bien. Va a estar ahí que no va a hacer nada durante X turnos, pero a ver, normalmente Dracónico gasta muchos recursos en turnos previos para rampear y alcanzar muy rápido su potencia máxima para poder reventar las caras de los rivales. Para eso, normalmente se puede usar o Fénix o rampeos. Una porque te reduce los costes, otra porque directamente vas más rápido que el rival. En ese sentido, si tienes a Jorge directamente, a Georgius, pues en la reducción de PPs, que es en detrimento de esta carta, se te olvida. O sea, mientras Jorge esté en rotación, esta carta va a tener un hermano que le pueda apoyar. Si ya perdemos a Jorge, eso de perder los dos PPs, pues puede doler un poquito porque es como derrampear durante dos turnos, pero tampoco es la gran preocupación. Estamos hablando de 10 PPs. O sea, se activa ahí. Te quedarías en 8 PPs. En el siguiente turno tendrías 9 PPs. Mm-hmm. Puedes hacer muchas cosas en esta clase con 9 PPs. Y lo de exiliar 3 combatientes te permite tener la mecánica exiliar sin estar encerrado en el arquetipo de Fénix más el dragón gordo, el legendario. Y también, aparte, te está curando. Esta cosa te está curando de 4, que no es ninguna tontería. O sea, me parece bastante correcto. Y sobre todo eso, es muy fácil alcanzar Furia actualmente. Hay mucho rampeo. Ya cuando se vaya el hechizo dual, que le queda muy poquito, pues perdemos un rampeo. Ahí, a lo mejor, se reduce la velocidad de este mazo, pero es que actualmente rampear es muy sencillo en esta clase. ¿A ti qué te parece el Fénix, eh?
que el becario le mandaron a hacer dos cartas. Porque este es el becario de Portal, el que hace las cartas sin sentido, ¿viste? Tenemos varios becarios. Este es el becario que le hace las cartas que no tienen mucho sentido. Loca. Las cartas random, ¿no? Las cartas que van sueltas. Bueno, esta carta, no sé, es de lo más random que he visto toda la vida, porque ¿dónde metes esto? ¿Dónde metes esto? En un mazo que rampe y lleve a Jorge, es lo único que es, puedo responderte. ¡Está! ¡Bien! ¡Face! ¿No vas a llamar en Face esto? Es fuerza bruta. Ya está. Y lo va a bajar al 3, lo va a bajar al 3, va a esperar a tener 7 para que pegue, si eso. Es raro, tío, es raro. Es lo que mejor. Esto iría muy bien si existiera un mazo clásico de rampeo de dracónico normal y corriente. Sí, te iba a decir justamente eso, algo como era, ¿cómo se llama? Valdain. Algo como Valdain, ¿sabes? De ese estilo. Sí, un mazo normal. Así te lo llevo porque se gasta el 10 rápido. Se gasta el 10 rápido y activa el efecto de 10 porque tampoco sea un 5-5 y que pegue con él cuando tiene furia, un poco raro, ¿no? Tenés que ir muy rápido porque tenés que primero bajarlo y después que pegue. O sea, es lo mismo que bajar un bicho y que sobreviva y después pegue. Sí. Supongo, no tiene ningún tipo de mecánica para hacer impacto en la mesa en el momento que toca la mesa. Ah, de combate, me refiero. Esto... Si tienes 10 CP, sí, ahí hace impacto. Es lo que dices ahí, un mazo más clásico de RAM con eso de jugar una carta o aguantar o tirar jugadas muy poderosas de late. Porque es mejor Fénix, simplemente si quieres jugar RAM tradicional. O sea, no hay otra cosa. Y esto en Fénix es un poco menos. Clarísima. ¿No? En Fénix le das cuenta uno y bueno, quizá. Porque, a ver, al final por 10 PP, cuando tenés 10 PP es un removal muy grande y un heal, ¿no? Sí, y al final lo que quieres Fénix es aguantar. A ver, el efecto es muy poderoso. El efecto de late es súper poderoso. Quizás en Fénix, pero ya estamos diciendo que quizás y un poco medio por ponerlo en algún lado más que otra cosa, no es que digamos, ¡buah! Sí, claro, ahí. No, estamos diciendo a lo mejor, ¿sabes? A lo mejor ahí. Es que lo mejor, y la carta me parece buenísima. Es eso, lo que está diciendo Yori, de que nos está costando la vida encontrarle hueco, pero los tres reconocemos que esta carta es muy buena. Para mí no es muy buena tampoco. Perdón, para mí tampoco es muy buena. O sea, sí, genial. Con 10 PP la jugada y el otro tiene 3 bichos enormes en mesa. Uy, sí, ahí sí, obvio. Pero estamos hablando que tenés 10 PP, o sea, vas bien. Y que el otro tiene mesa también. O sea que... Sí. Son dos condiciones. Es como decir, un área es buena. Y sí, pero es simple, sirve para limpiar mesa nada más. O sea, no vas a ganar por limpiarle 3 bichos, ¿sabes? A ver, el hecho de que son exiliados puede estar relacionado con lo que va a venir ahora de Nigromante, cuando lleguemos a ellos. Que todo lo que sea exiliar a Nigromante le va a doler muchísimo. A lo mejor están pensando en esto de cara a futuro, en las siguientes expansiones. Recordemos, pues, Dracónico no, también es una de las clases que está a top ahora mismo. Hay que pensar también cómo está ahora mismo Dracónico. Quizá esta carta no le dieron ni una carta le dieron a Dragón de Face. Es un 5-5 por 3, bueno, que puede pegar con furia. Ha habido 4-4 por 3 que no se han jugado y podían atacar, o sea, tampoco es que, ¿sabes? Si Cinderella estaba y podía pegar tranquilamente. Lo único que se usó fue el 4-4, que no podía atacar, que era de Blood. Que si tenías venganza, sí podía atacar. Hacías en el turno 3 ese y después hacías en el 4 la venganza. La Belfomet, no sé cuál es. Belfomet. La que activabas venganza y ya podía pegar y pegas 4. Muy bonito. Pero está, ¿sabes? Oh, y también estaba Trove, el oso hormiguero. Pero todo es un coste 2. Eso estaba roto. Eso no tiene sentido. Salía hasta con Rush después. O sea, eso no va por ahí. Vamos a la dorada. Apoyo para el nuevo arquetipo de bufos, de dracónico, que no ha tenido mucho éxito. Los combatientes de clase dracónico de tu mazo obtienen más 0 más 1. Y además, por 1, inflige 2 de daño a un combatiente enemigo al azar y 1 de daño al líder enemigo. Si tenemos un removal que es bastante eficiente, estamos pagando muy poquito, estamos mejorando todos los combatientes de nuestro mazo. Lo cual está muy bien. Lo podemos tirar a mesa vacía, porque no tiene target al azar, así que podemos hacerlo incluso turno 1 esto, turno 2 otro bufo,
Y ya todo lo que robemos en turno 3 en ese mazo estaría bufado y se activaría, porque recuerdo que ese mazo normalmente piden un incremento de 2 en la vida. Y eso pues refuerza el arquetipo este nuevo, que no está muy bien por ahora, está ahí por debajo. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipe? A ver, la carta, sí, están intentando forzar el arquetipo de bufar la defensa de los bichos en el mazo. Pero yo lo que estoy viendo es que están intentando vendernos ese arquetipo con una carta que es muy buena sin ese arquetipo. Porque por 2 estás haciendo 2 de daño a la mesa, a un bicho, que es al azar, por lo tanto te puedes pegar a bichos que no sean tarjeteables. Y al mismo tiempo estás haciendo un punto de daño al líder. Por 1. O sea, es un aliento del dragón de los básicos, del bronce, con 1 de daño extra, que no hay que tarjetearlo, lo puedes tirar a la mesa vacía. Y aún encima, todo el mazo se bufa. Por coste 1, en serio. Muy bueno. O sea, no, hablando de cosas no que sé, hacen, pero... sí, está bien, muy barata, muy barato. Son 3 efectos por coste 1. Eso a mí, la verdad, me sorprende que no haya ninguno que sea negativo. ¿A ti qué te parece, Sai? ¿Las llamas primigenias? A ver, más soporte para el dragón de bufos, ok. Es un ping de PDK, básicamente. Donde hay un charlatán y uno a la cara. Sí, sí. Un ping de PDK que te bufea al mazo. Está bien, porque al final... El problema es que es random, ¿no? Hoy día, que sea random es malo. Porque no hay nada que no podamos tarjetear realmente. O sea... Menos clerical. Los tigres de Haven, cuando están bufados. Que pegarle 2 a un bicho de 6 o de 8... XD. ¿Y qué más? El Lucifer. ¡Ta! Sí, sí, sí. Realmente es lo único, porque fue. Sí, pegarle 2 a Lucifer, que es un 6-6-8-8, también sí, sí, es un poco XD. Así que no hay mucho a que pegarle, no hay ningún ambush. Ningún... No, no hay ningún ambush que sea tarjeteable ni de ese estilo. Así que eso es un poco malo. Pero igual pega uno a la cara, o sea, eso. Pica, quieras que no, ¿no? Por y uno, el bufo, que bueno, el dragón bufo es un poco XD también. Sí. Hay que ver, hay que ver. Yo creo que esto no era lo que le faltaba, para nada. Es un bufo más, le viene que... bien al mazo, pero es que el mazo... Sí, el que lo quiera jugar ahí tiene una cartita nueva, ¿eh? Supongo. Sí. Yo es que lo veo muy bien, solo por los efectos que tiene. 2 efectos de esos parados, por coste 1, ya son buenos. Piensa, es un disparo angelical de 1. Un escupitajo de 1 y el hechizo que había de por 1 o el atajo de la legendaria del arquetipo que por 1 te mete el más 1 a todo el mazo. Todo eso en una única carta. Sí, sí, la que ni siquiera tienes que elegir entre los efectos. O sea, es que no hay que elegir, son los 3 al mismo tiempo. Me parece demasiado barato. Está en oferta. Vamos a ver. Y lo del PDK te recuerda porque además es que se llama Prime, llamas primigenias, y el PDK era la dragona primigenia. Claro, está todo pensado, está todo estudiado. A lo mejor huele. Puede ser. Tenemos al tirano funesto. Tenemos a Baku, perdón. El bufo primero. Sí, el bufo primero. Ah, el bufo, venga, vale. Al señor vale, Baku. Pues tenemos aquí al devorador de pesadillas. Qué roto está. Antes era un 3-3 por 5, ahora un 4-3. Pero yo creo que eso es importante, tiene más ataque, evidentemente. Pero que han bufado sobre todo. Pues que antes era nigromancia 4, invoca un devorador. Ahora es nigromancia 3, invoca un devorador de pesadillas. Sí, es un buff doble. Más 1 al ataque, menos 1 al coste de nigromancia. Yo recuerdo que cuando moría... Creo que era restaurar 2 de vida o restaurar 2 sombras, ¿verdad? Creo que recuerda que era eso. Sí. Aleatorio 50-50. Entonces tenemos un bicho de última voluntad que crea clones de sí mismo. Ahora más clones porque es más barato. Y va a ayudar muchísimo pues, al arquetipo nuevo de última voluntad que hay ahora. Básicamente. Porque son un montón de por última un mes. Voluntad. Por un mes. ¿Qué te parece, Nipper? El buff. El nuevo devorador que dura un mes, ¿eh? A ver,
Va a durar solo un mes, como estáis diciendo. Pero a mí, por ejemplo, me lo jugaron un mazo basado en esta carta y en tener muchos guardianes en Nigromante hace cuestión de 2 días. O sea, antes de que esto surgiera, me lo jugaron y me costó ganarle. Me costó ganarle porque estaba curándose constantemente, tenía capacidad de darle guardián a toda la mesa. Y cuando tú puedes ponerte bichos de estos infinitos, pues está bastante bien eso. Lo único, al tener mucho ataque, pues también va a matar muchos bichos. A la hora de tradear con ellos, va a matar más fácilmente a los que se chapen contra él. Y también, si sobrevive, es un peligro mayor, o sea, es una amenaza real. Puede ser muy problemático una carta como esta, ¿verdad? Me parece bastante tocho. Y más que nada, lo de la nigromancia es lo que más me duele. Porque le estás incrementando fácilmente toda la eficacia a este combatiente. Piensa que ahora mismo, llegado a cierto punto, vas a tener uno enteramente gratis. O Sí. sea, a mesa vacía va a haber un punto en el que vas a tener uno gratis. Y eso puede ser muy importante en mazos en los que se acumule esa cantidad de sombras. Así que un bicho muy, muy tocho en ese sentido, el buffo que le han pegado. Y ahora corresponde mejor a su coste 5, que antes lo hacía bastante bien, porque clonándose una vez ya eran 2, 3, 3, pero ahora mismo es que es muy barato con eso. Buffo muy bestia. ¿Qué te parece a ti estos ahí? El buffito de Nigromante. ¿Cómo nos roban? ¿Cómo nos roban? ¿Nos están robando? Y sí, ¿qué me va a parecer? ¡Qué buenísimo! O sea, te va a sacar más en promedio, ¿no? Con 12 sombras antes te sacaba 3, Sí. ahora te saca 4, por ejemplo. Y que si te sale el efecto de las sombras, básicamente es gratis. Literalmente gratis, porque te devuelve las 3 que gastaste. Cierto. Sí. Gratis. Y si no te cura 2, o sea, está bien en general. Está rotísimo. Está muy roto Y bueno, este. que consuma mucho el contador, ¿no? Que hay que llegar a 10 para varios efectos del deck, ¿no? Muy fácil llegar a todos esos efectos ahora. No sé, buen soporte por mes. ¿Crees que con esto y con las cartas de Mamá B ahora se verá mucho más el arquetipo este nuevo? No lo creo, no lo creo, lo está haciendo. Sí. Ya te Bueno, digo, yo lo vi el antes primer día sí, del pero bufo. piensa que se va a quedar todo el mes. Todavía no lo he visto mucho. Solo sé que me han dicho que es bueno. Hishiro sacó un win streak de 13 ya con él. Vamos, que tiene pinta de que sí, Así que va a ser que yo un... confío. Confío. Confía, ¿no? Ah, me ¿Algo que recuerda a quiera Jhin, a mí me finiper? recuerda a Ekta. A mí me recuerda a Ekta. A ver cómo evoluciona ahora mismo el meta, porque la primera semana sabemos que es una locura y esto es una mini expansión, o sea, dura poco el momento este de la luna de miel, pero que está bastante bien la carta en sí misma, por no decir demasiado bien. Y yo ya digo, yo me enfrenté a un mazo basado en esta mecánica de este bicho antes del bufo y costaba, porque es control. O sea, controla a base de muchos bichos, que si no le limpias constantemente la mesa, te va a partir la cara. Ahora es mucho más fácil. Cuidado, cuidado, porque esto puede ser problemático y vamos a poder ver mesas llenas y llenas y llenas de esta clase y a lo mejor va a haber un punto en el que no puedas limpiarla a tiempo. Sí, creo que vamos a verlo, vamos a verlo. Al nuevo armadillo. Y ahora sí, vamos a la legendaria nueva, el tirano funesto. Por Sion 6-6. Preludio, inflige X de daño a todos los combatientes enemigos. X es igual al número de cartas aliadas con poder de última voluntad destruida a turno de esta partida. Última voluntad, invoca una copia de un combatiente aliado con poder de última voluntad y con un costo de 2 o menos destruido durante esta partida. Aquí tenemos un señor que entra en la mesa y dice, todo se muere. Y limpia toda la mesa, básicamente, porque va a hacer muchísimo daño. Y si dice, bueno, pero es que eso no me convence, vale 6, no te preocupes. Fragmento 2. Cuenta regresiva 3. Al comienzo de tu turno, si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente, resta uno de la cuenta regresiva de este amuleto. ¿Vale? Para que se abra antes, somos segundos. Última voluntad, invoca un cadáver merodeador y un liberador del infierno. Y os digo que estamos pagando 2, ¿vale? Y saca este señorito, un 1-2, que cuando muere destruye algo. Y es un bicho que solo puede pegar face o bicho con guardia.
Y un liberador del infierno, que es un 1-1, que cuando muere, pues saca el Lich, que es un 4-4. Nada más, estamos pagando 2 por un montón de cosas. Y yo no sé si es más cosas. No, con la evolución no hace más. Le faltaría más. Pues, carta muy completa. Nos puede llenar, o servir para llenar mesa, conseguir esas primeras sombras. Además son combatientes con última voluntad los dos, así que más sinergia para el mazo. Y muy, muy competente el bicho, la verdad, me parece muy bueno. ¿Qué te parece a ti esto, Niper? A ver, a mí la parte del fragmento me apasiona, porque son tres últimas voluntades por coste 2. Uh-huh. El amuleto, el Lurchi, el moredador, que tiene su uh-huh. última voluntad, y el de coste 4 ese... que cuando muere mete un liche. O sea, tres últimas voluntades por coste 2, que las gastas en los turnos en los cuales no se está haciendo prácticamente nada, son los turnos iniciales. Ahí pues preparas la mesa para que posiblemente en 2-3 turnos ya esté activo esto. Y te metas bichos que no has pagado. Y tú puedes seguir haciendo tu mecánica. Si vas primero, incluso puedes acompañar esto del enamorado. Y entonces estás llenando la mesa de una forma súper estúpida. Puedes incluso resucitar a estos bichos que son buenos, porque estaríamos hablando de dos costes diferentes, coste 2 y coste 4, que vendrían bien para el enamorado, en caso de que quieras aprovechar ese tipo de mecánicas. Para vínculo también viene bien. Y son muchas últimas voluntades para jugar al combatiente por sí mismo. Y el combatiente no está mal, o sea, es reviento la mesa y yo encima resucito algo de coste 2. Oh, mira tú por dónde. Hay un moderador entre los muertos. Y el moderador siempre funciona. Es un 1-2 que nadie quiere matar. Sí. O sea, es una carta que está bastante completa. El tema es, hay mucho exiliar hoy en día. Mucho. Así que no sé hasta qué punto una mecánica basada en últimas voluntades la podremos ver al 100%. ¿Que la veremos con utilidad? Sí. Y bastante. Sobre todo con el buffo que hemos visto antes de la pesadilla. Pero actualmente hay bastantes recursos en el resto de clases para poder hacerle frente. Así que no está tan extremadamente tocha como sería en otra época. O hace, yo qué sé, 6 meses. Uh-huh. Ahí hubiera sido una carta de ¿qué demonios es esto? El meta era más lento, no había tanto respuesta a... ¿Meto muchos recursos en este bicho? Exiliado o muerto. Habrá que ver cómo evoluciona el meta y sobre todo qué es lo que viene en la siguiente expansión. ¿Y a ti qué te parece la carta, Sai? Me parece que no entiendo el dibujo. ¿Qué se supone que es eso? Son monstruos entrando en un edificio. Yo qué sé. Parece un villano de God of War o algo así, no sé. Ahí intentando destruir un edificio, yo qué sé, monstruos. Sí, te juro que lo he visto 20 veces el dibujo y todavía no entiendo lo que es. Pero bueno, el caso. Está buena, sí. El fragmento sobre todo, obviamente, ¿no? El área útil, obvio. Uh-huh. Del estilo de, como ya dijimos, Sagitario, ¿no? Sí, creo que es. El área, ahí está, ahí uh-huh. está, ¿no? Pero uh-huh. el fragmento lo que es bueno, ¿no? Al 2 es como lo que sería jugar un área, ¿no? Un área en Haven en su momento. Es de ese sí, estilo, sí. básicamente, sí. sí. Porque te saca un bicho de 2, un bicho de 4. Quizás un poco más lento, pero tiene su ventaja de que son últimos alientos, ¿no? Y que son muchísimas sombras. Son muchas sombras también, todo eso. 3 al contador, como ya dijeron. Si lo jugás de siendo segundo al 2, al turno 4 se rompe. Sí. O sea que el otro tiene que lidiar con eso, si no va a estar vivo. Y es problemático. Sí, apoya simplemente al deck que le hacía falta, la verdad, era una porquería el deck antes, y ahora parece que está bien, así que no está mal, que Shadow que se juega poco, básicamente está Aggro Shadow, es el mejor, y eso es mucho que decir. Demasiado, eso es una cosa, es una anomalía. ¿Se recuerda el Hecatón Kiro de God of War Ascension? Sí, ese mismo me estaba acordando, de que es como un bicho raro así, que sí. Es medio edificio, medio... cosas. No, es que en verdad, si te fijas bien, es un tío que le han puesto un edificio como un yugo. Ah, sí. Ah, sí, sí. Claro, eso parece, sí, es verdad.
Qué cosa. No sé, para mí es aberración. El villano del God of War, mami. Exacto. Y es que veo una fuenta de sombras, una fuente de voluntades muy, muy hardcore aquí. Y lo único es, ¿te podrá ganar con eso? No sé, de miedo te va a ganar, pero... Hombre, va a ayudar mucho a toda la mecánica de este arquetipo, ¿no? De que haya 10 cartas destruidas. Sí. Mucho más rápido va a llegar. Eso siempre va a ser bueno. Sobre todo con la carta que viene después. Pues vamos a verla después. La resurrección abominable. Mira, hablando de abominaciones, pues tenía que venir una carta, ¿no? Para abominaciones. Por uno, destruye un combatiente aliado. Eso me gusta, eso es Shadow. Eso es Shadow, destruye tus propias cosas. Gracias. Sí, no imperial. Exactamente. Invoca una copia de un combatiente aliado con poder de última voluntad y con un costo de 2 o menos destruido durante esta partida. Dicho combatiente obtiene más 3/0 y poder de embestida. Si el número de cartas aliadas con poder de última voluntad destruida durante esta partida es 5 o más, también roba 2 cartas. Sí, sí, estamos pagando 1. Pero si es 10, es que no invoca una copia, invoca 2. Y también tendrá su embestida y su máster más 0. Pues me parece una carta increíble. La carta de coste 1 hechizo que siempre hace que Nigromante mejore. Está el típico hechizo de coste 1 en... que siempre ayuda a Nigromante, siempre hay alguno, ¿no? Pues es este. Me parece muy, muy buena. Tanto el poder que te da de removal, robar de carta, más sombra, me parece increíble. Demasiado buena, quizás. ¿Qué te parece, Niper, esto? A ver, voy a ir primero a lo fácil. Esta carta en ilimitado va a hacer que Tot vuelva de nuevo. Eso, ya terminamos la clase de imperial, de ilimitado. Yendo a lo que importa a la mayoría de la gente, que es rotación. Estamos hablando de que por uno estamos recuperando a un bicho de coste 2. Podemos estar matando a un fantasma. Podemos estar matando a un 1 de 1 que no quiere nadie, que lo tienes ahí porque genera sombras. Y estás recuperando un 2-2. O un coste 2. Podemos estar recuperando al de Sáquenme de Latinoamérica. Eso sin ningún requisito. Si aún encima tienes 5 veces. Bueno, primero de todo, adquiere embestida y más 3/0. O sea, el de Sáquenme de Latinoamérica es un 5-2 con embestida. Y va a dejar caer, obviamente, su moto cuando muera. Si has hecho 5 veces esas cosas, pues entonces además estás robando 2 cartas por coste 1. Más el bicho ese kamikaze que has invocado antes. Que como tiene última voluntad y estás en un mazo que están potenciando ahora mismo las últimas voluntades, pues sigue tu mecánica, tu arquetipo, tu objetivo en el mazo. Y lo de 10, eso ya es un poco exagerar. Pero si hay algunas cartas que su última voluntad te importan para ganar la partida, y centras el tema de que se reduzcan las posibilidades de tener costes 2 exclusivamente de ese estilo, pues aquí lo tendrías. Incluso si estamos hablando del moderador que hemos visto antes, porque se va a poder meter otra vez moderadores gracias a la carta que hemos visto, la legendaria, estaríamos teniendo moderadores con embestida, con ataque aumentado, que podrían estar matando a los guardianes y ganando sombras en el proceso para poder tirar el hechizo de coste 4 que degenera los fantasmas con el buffo de ataque y no teniendo un guardián delante de ellos. O sea, veo demasiados beneficios en esta carta. Demasiados. ¿Qué te parece a ti, Sain, esta carta? ¿Rotísima? ¿Rotísima? Sí. Me parece un buen resumen. A ver, ¿por dónde empezamos? Coste 1. Empezamos por eso. No, está rotísima, no tengo que decir más nada. ¿Qué le voy a decir? Invoca a un bicho, o sea, roba dos cartas. Por uno, vos rompe un bicho y pegas 5 más o menos. Sí, 5 más 3, 5 lo normal. 5 y sumas uno más al contador de Shadows y de Último Aliento. Si tenés los 5 encima, robas 2 cartas. Y si tenés los 10, por las dudas sacas 2. Ah, no, está rotísimo. Además, lo que me parece más fuerte... Como para que no se juegue, ¿no? Que el efecto de 5 se va a conseguir muy fácil y ahí es cuando mete el Noble haciendo esa jugada. Lo hace muy bestia. Yo es que le veo tanta utilidad a jugar esto con... Yo qué sé,
Te juegas en el mazo que hay ahora mismo de los pescados, de la gatita y tal. Tú, una vez tienes en la mesa a un bicho y no puedes sacarle más partido, o los fantasmas, que también los tienes ahí, pues lo sacrificas y tienes al Sáquenme de Latinoamérica, que es el único, la única carta que va a salir de ahí, de coste 2. A no ser que, que hayas jugado al caballo antes. Pero te entraría al caballo, son 2-2. Eso estaría No, no puede saliendo entrar el bastante mal, caballo. pero como te salga. Solo entra por última voluntad. Es verdad, no tienen tiempo de voluntad. Mejor todavía. No tienes ni siquiera que centrar en los recursos. Te aparece directamente en la mesa, lo puedes tradear, te cae una moto, y todo esto por coste 1. Y la moto te sirve para montar ahí al tío del ojo, el que se come a la gente y tiene asalto. Es que es todo sinergia pura para ese mazo. Ya sin centrarnos en las últimas voluntades. Es Sí, sinergia para ese mazo, en el de última directa. voluntad directamente está mega rota, pero que puedes sacarle provecho en cualquier mazo, realmente, por lo barato que es. Sí, es que cuesta 1 y matas a un bicho tuyo. Eso ya es la mecánica de la clase. Y encima te regala un bicho de coste 2 por esta mecánica. Es que puedes cargarte un Amiyako que ya no te sirva. Puedes cargarte al esqueleto que cae del otro que has jugado previamente y ya no te sirve para nada. Que incluso te puede ser perjudicial tenerlo ahí porque te ocupa un hueco. Puedes matar a O sea, Miltio para que no te le exilien, por ejemplo, también. otra que tal. Es brutal, es Sí, la brutal. carta es muy. A ver, todas las cartas de nigromante que te permiten matarte a carta siempre han sido buenas o. Sí, yo creo que siempre, ¿no? Porque es que No ha ha habido sido ninguna que parte no lo sea. de. Todas han. Ha sido parte de. Es que es parte de la mecánica de nigromante. Matarte dos bichos, hacer combillos con eso. Algo bonito que tiene esa clase y no imperial. Sí. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos. Sí, vampírico. Roselotti, dama perversa. Tenemos aquí a Roselotti. Un coste 2, legendaria. Otra legendaria de coste 2 para vampírico. Nada mal. Al final de tu turno, si venganza se ha activado, inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar y restaura 1 de defensa a tu líder. Preludio, si avaricia se ha activado, este combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución, solo puede evolucionar un combatiente por turno. Bueno, tenemos aquí una muchacha que ya puede evolucionar sola, y encima si venganza se ha activado, pues nos da un beneficio que no está mal. Pero es que con la evolución, hasta el final de tu siguiente turno, no este turno, siguiente turno, venganza se activa, aunque tu líder tenga 11 o más de defensa. Necesitamos aquí una carta. Que no es que active venganza a tu turno. Activa venganza a tu turno y el siguiente. Y estamos pagando 2 PPs y una Evo que puede que ni siquiera tengamos que gastar el punto de evolución porque puede que salga gratis. Lo cual es. Da pie a cosas increíbles y da pie a que se puedan jugar cartas con venganza. Que llevamos sin jugar cartas con venganza mucho tiempo. En general. ¿Qué te parece a ti, Tony Per? Pues creo que he resumido bastante bien todo lo que hace. Es una carta de coste 2, directamente, eso ya es bueno, porque tiene estadísticas completas. Y que cuando hace algo, cuando entra en la mesa, ya tiene el tema de que interactúa con la avaricia, por lo tanto entra en los mazos de avaricia. Es muy fácil evolucionarla. Demasiado fácil. Estúpidamente fácil ahora mismo. Entonces, esta carta prácticamente es como pensar de evoluciona, sí o sí. Aunque no tengas puntos de evolución, lo único que gastas es la acción de evolucionarla tú directamente. No es como Laura, que si cumple la condición, ella evoluciona porque sí. Ahí pues estaremos hablando, como por ejemplo, Drázula, el sí. Drácula este. Alúzar. Ellos evolucionan por sí mismos. Pero ella no. Esta no. Esta requiere tú la acción. Me da igual. O sea, tú vas a evolucionar a otro bicho más. Mecánica de Grimir. Avaricia. Mecánica del inmoral, que le queda poquito tiempo. Tenemos también el tema de la venganza. ¿Quién se aprovecha de la venganza? Uno que también se aprovecha de la avaricia, que es Skull. Por Sea, ejemplo. podemos tener a Skull a full muy, muy rápido, excesivamente rápido. Podemos estar pegando en turno 5 directamente con muchísimo daño y ella ya ha cumplido su condición y es una habilidad que te queda activa a ti. O sea, ella aunque muera, el efecto sigue estando. Y tendrías este turno para activar a Skull o el siguiente. A tu discreción. Es muy buena esta carta. Demasiado.
¿A ti qué te parece la legendaria de vampíricos, eh? Está bien. Todo lo que he visto, en la lista la han quitado a Liberty y han puesto esto. Hacen más o menos lo mismo, porque al final es un bicho que se evoluciona solo con una condición. Una es matar un bicho y otra es Robar. tener que haber robado una carta, básicamente. Sí. Las dos hacen 3 de daño a un bicho. Esta ¿Cierto? te cura una y la otra roba una carta. O sea, en general es lo mismo. Esta tiene un extra de que te pone la venganza, que bueno, eso en Evo es bastante anecdótico porque tenemos una carta sola, Sí, que en es ese Nebula. mazo solo hay una. Ahora mismo sí. Pero bueno, ahí está la opción. Donde no la he visto todavía es en Val. En Val me gusta muchísimo más. Primero, Avaricia es el concepto del deck, el concepto, la base, desde ahí sale, ¿no? Y eso, que es donde llevas Skull. Y Skull sale como 4-3 Storm, básicamente. Y eso es bastante daño, ¿no? Es buena carta, es carta de utilidad, ¿no? Al final, no es que vayas a ganar con esto, es una carta que te permite hacer cosas mejores. La venganza activa con vida full recuerdos de Vietnam, ¿no? Sí. Es muy bueno. No sé qué cartas hay activas con venganza, ahora Hay mismo. por ahí un hechizo que invoca a la general por un PP. Y el hechizo 2. La general oscura. La general oscura 4-3 asalto. Creo que es lo mejor que hay. Y Sí, se luego puede. Es lo el mejor que hay. coste 7 este que saca el bicho más fuerte del mazo. Que lo sacaron también. Bueno, Todo, y todo bien. también estaría hablando de Diablo. Siendo Haciendo Diablo. diablo. Bueno, señor Diablo es Sí. que necesita todo. Sí. Necesita todo, todo, todo a la vez. El Necesita varios. caso. El caso. En los dos de que tenemos tampoco es que la venganza permanente sea muy útil. El Evo sí, que sea un bicho de dos, ayuda en lo El hechizo que es. doble, ¿verdad? El hechizo doble, están diciendo por ahí. Es Cierto. verdad, el hechizo dual, que aún queda poquito. Guau, recupero un Evo. Pero, ¿te imaginas? Haces Evo esto y después tiras el hechizo y te recuperas el Evo. Guau. Sí. Jugador, pudiendo simplemente pegarle tres a la cara y hacer el mismo efecto. Pero Sí, el tema está bien. Hay que ver a partir de ahora en adelante que viene de lo que es venganza, ¿no? Tenemos cuatro expansiones más para ver qué. Aunque nos sorprenden y está bien. me yo creo que parece. están vol intentando volver a Venganza, pero están yendo muy despacio porque la liaron muy parda Es que lo de la en... vampira sexy era una Exacto. barbaridad. Porque era, te la robas, venganza. Exacto. Y ya está. Esto por lo menos son 2 turnos, no es infinito. Tienes que gastar el bicho. Es muy bueno, pero no es. Hola, me la robo, tengo venganza, jaja, qué bueno soy. Qué estúpido era Es eso. que ahí la liaron tan parda que yo creo que se lo Sí, van a sin tomar con mucha dejar calma. venganza, dice, vamos por otras cosas. Vamos a hacer locura, avaricia, sí, vamos a inventar otras cosas. Que la gente se olvide de venganza un rato. Se Básicamente. inventaron 50 palabras con tal de que no. Sí. De no sacar venganza. Qué grande. Bueno, pues vamos a la manifestación de la zarpa. Ay, no, esta poronga no. Sí, El podemos pasar hechizo. al siguiente. Bueno, un hechizo de coste 4 que absorbe carta de clase neutral. Si aplica absorción a esta carta, te da una copia. Y hace 3 de daño a un enemigo, líder o combatiente, y te cura 3. Pagando 4. Sí, tenemos aquí una carta que podemos cambiar cosas por ella. Y mata cosas o pega la cara y te cura. Básicamente, no hace. Me parece que tiene un coste bastante caro. Esto tiene pinta de. No sé qué. No, no tiene pinta de algo actual. Tiene pinta quizás de algo que venga en no sé cuándo. Y nada, tío. Un tío con una zarpa muy grande en roja. ¿Qué te parece, Niper, esto? Sai, ¿me lo permites? Dale, si total no quiero decir nada de esta carta. Carta de arena. Carta de arena, ¿no? Es que ni para arena, para mí. Es que ni Es para que arena. ni la picaría en arena. Yo en arena voy, me sale esto a Cuesta picar esto demasiado, y tío. la Cuesta retiro. demasiado. Ni para arena, tío. Ni para arena. Es decir. Es que el hecho de absorber carta neutral implica que ni siquiera se puede comer a sí misma. Tienes que darle a comer una Rami al que tengas por ¿Pero ahí para qué se va a escondida. comer a sí misma? Se saca una copia. ¿Le vas a darle a comer a Grimmie? ¿Le vas a darle a comer a Grimmie?
2000 IQ. Se come a ella misma. De hecho, creo que no se come a sí misma por concepto, porque si no podrías comerte a ella misma, generar otra, comerte a ella misma, generar otra, comerte a ella misma, generar otra, y así seguir un loop infinito. Y eso no te un loop entretenido de comer carta. No, pero el hecho es, ¿qué demonios le vas a dar de comer a este? ¿Grimir? ¿En serio vas a hacer que fuera un Grimir por esta carta? No. No, pero es que no lo va a llevar, no lleva, Evo. ¿No? Pero ¿por qué va a llevar esto en Evo? Directo. ¿Por qué va a llevar esto? ¿Por qué va a llevar esto? Es que esta carta no es de esta expansión y me costaría... Quizás es de otra realidad. Quizás directamente de otra realidad. Me cuesta pensar una forma... o sea, no sé qué tendrá KMR en la cabeza... Pero me cuesta muchísimo pensar en cómo... La puedes llevar en bordeo porque sí. Porque va para lo que dicen acá, va para el tomado reverso. No, a ver, el único sitio extraño donde podría ir es en el de todas las cartas son diferentes. Pero es que ese mazo ya tiene cosas, ya está cerrado. No vas a meter esto ahí en ese mazo. Sí, hombre, puede tener más copias de una carta y dice, qué bueno soy. No sé, tío. Ah, sí, qué divertido. Te cura tres años. Alguna cosa teníamos que ver que nos riéramos en su cara. O sea, no podía ser algo bueno. Lo único que sé es que la hizo el becario. Entonces, becario. Bueno, vamos a la siguiente. Pero el malo. Bueno, sí. Becario de los malos. Tenemos a... Abdiel, sí. Clerical. Cartaza, ¿eh? 3-3 por 3 con guardia. Aumento, preludio 6. Tu líder obtiene la habilidad. Cada vez que juega un combatiente de clase clerical, restaura un punto de evolución una vez por turno. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable. Las evoluciones, pues ya no se acaban con esta. Ya tiene esta muchacha. Pues no se acaban. Fácil. Y con su evolución, exilio en combatiente u amuleto. Importante eso. Enemigo. O sea, una evolución muy buena. Exilia lo que sea. Lo cual hace que sea una carta muy buena para cualquier mazo. Si la queremos usar como removal. Y mazo con guardia. Pues ella tiene guardia. O mazo con evoluciones porque recupera evoluciones. Muy buena la carta. Sirve en muchos sitios. ¿Qué te parece a ti, Nipper? Tu clase. Esta de tu clase. Ay, me encanta. No solo por la ilustración, porque también está chulísima. Está chulísima. La quiero ver animada, a ver cómo digamos es. Pero es que esto es. Tenemos a uno. ¿Queréis llevar a uno? Y todo el mundo, ¡no! Pues con esto no te vas a tener problema con el tema de las evoluciones. Vas a poder evolucionar todo lo que te apetezca. Simplemente gastarás 6 PPs en un momento y a partir de ahí, lo que tú quieras. Puedes acompañar incluso esto, imagínate en el mazo del santuario. Pues vas a tener bichos que vas a poder tradear con ellos, vas a generarlos fácilmente. Vas a poder jugar con total tranquilidad en tema de evoluciones y alcanzar los turnos que tú quieres hacer cosas. Después tienes otros mazos que a lo mejor gastas 6 PPs, te ralentiza un turno, pero te salva el resto de la partida. Es que es muy buena y de cara a futuro tiene un potencial esta carta impresionante. Porque es un efecto al líder que todos los combatientes posibles que puedas pensar en la cabeza. Mazos de amuletos que genera combatientes, ahí. Mazos en los que tú juegas combatientes desde la mano, ahí. Mazos en los que surgen combatientes por efectos, ahí también funciona. O sea, pierdes un turno 6, pero es que esta clase... se pasa muchos turnos perdiendo para meter inversión de cara a futuro. Y lo de la evolución me parece una maldita locura. O sea, jugándola como un combatiente de coste 3, tienes un 3-3 por 3 que al evolucionar le quitas una mecánica a tu rival. Le estás quitando algo que de verdad le importa a tu rival. Y encima se lo estás exiliando. Es muy buena. ¿A ti qué te parece, Sai? ¿Esta carta? Ok. No sé quién se le ocurrió que era buena idea tener perma Evo por toda la partida, pero... ¿Al becario? Supongo. Pero el punto es básicamente lo que te hace este efecto. Tenés permanente Evo toda la partida. Lo único que te condiciona es jugar un bicho de la mano, ¿no? Porque sí. Y es que sea de Haven. O sea, no puedes jugar una Ramiel, por ejemplo. Pero bueno, esto para guardias, obviamente, 100%.
que no tenga Evo entero, da igual. Porque, supongamos, vamos a compararla con Delafield, que era un bicho que eres de setup y cuesta 6, ¿no? Uh-huh. O sea, Delafield evolucionabas y matabas un bicho, ¿verdad? Sí. Bueno, acabas de Abdiel, evolucionas, exilias un bicho y a lo mejor matas otro. O sea, realmente no estás perdiendo el turno. Porque haces o lo mismo o mejor, básicamente. Puedes hacer doble AD. Sí, pues si hay algo con 3 de vida, puedes matar 2. O incluso, mejor. Esto arregla un montón el matchup contra Artifact. Porque guardias contra Artifact era una poronga, básicamente. Esto va a ser pim, Evo, listo, fuera fábrica. Venga, sí, sí, sí. Y es que además estás pagándolo perfectamente todo eso. Estás destruyendo a 2 bichos por coste 6. O sea, es brutal. Es brutal. Y es matemáticamente imposible no llegar al turno en el que la juegas por aumento sin evoluciones. Es lo que dije, Shere, que es, no puedes jugar una Ramiel para recuperar un Evo, pero da igual, es el único neutral que llevas en el deck. O sea, a ver qué otra cosa no es un combatiente. Guardias, creo que todo. Bueno, Grimnir. Creo que cuando juega Grimnir. Sí, no quería jugar Grimnir para. Exactamente. No es por el Evo, pero sí, juega Ramir y Grimnir, creo, nada más. Sí, pero incluso puedes hacer un turno con doble coste 2, jugar Ramir y jugar otro de los baratitos y ya está. Soluciona. Yo lo creo que aquí uno va a volver. Si se juega esta, de por sí, en guardias, uno en guardias es bueno. Sí. Y no por el efecto entero, sino por el guardia con 2 hits, básicamente, que molesta un montón. Esto va a ser que, uno, bueno, que uno se pueda cargar por la mano más fácil el primer arcano. Sí, el primer arcano siempre lo sacabas y lo aguantabas un poco. Y el segundo arcano. Pero el segundo ya era otra cosa, ¿no? El segundo ya es más útil. Para gente que le gusta hacer sufrir. Pensá que el segundo, si lo activas, por ejemplo, todos los daños de área ya no existen. Ya no te puede hacer daño de ahí. Grimnir te hace solo 1. Grimnir te hace solamente 5, no te hace 10. Las hadas también hacen una mierda. Las hadas pasan a ser 1, es verdad, porque tu mesa también, ¿no? Tu mesa se ve. Todo, todo. El inmoral directamente es como si no te lo hubieran jugado. Te cambia de pegar 20 a un bicho y le pega 19. Sí, sí. Capaz que lo aguanta. Pero, no sé. Igual contra Seca no es el mejor ejemplo, pero. Está, se entiende, ¿no? Muy buena, la verdad, me parece. Muy buena. Permaevo, sí. Ese efecto es muy bueno. Y aparte, entra al turno 6. Entra al turno 6. Al turno 6 siempre tenés un Evo disponible. Siempre tenés un Evo. No, literalmente no puedes gastar más de eso. Creo que solamente puede. Es Word. Por el hechizo de Bonian Baron que te gasta un Evo sin hacer un Evo. Es verdad, sí. Pero, sí, sí. Haven sí. Siempre va a tener un Evo al 6, haga como lo haga. O sea, que va a caer bastante free si la tenés. Y a partir de ahí luego ya te da igual que sea el último, porque siempre vas a tener uno. Así que bastante free. Pues vamos si tú vas primero, estás respondiendo a tu rival. Si juegan en turno 5, como tú dijiste, lo de la fábrica, es automático. Si tu siguiente turno, turno 6, la activas. Y es la respuesta natural. O sea, es counter absoluto de esa mecánica. Un payaso si juega a fabricar 5. Hombre, sabiendo que se te lleva esta carta, no debería. Pero antes sí. Hombre, desde que está esta carta, no. Antes tú veías que tu rival no hacía. Este tampoco. Porque sobre todo estamos hablando contra Ward, ¿no? Sí, contra Ward sí tenía. Ward lleva Resolve. Resolve. Así que no lo haría. Pero igual. Sí, alguno lo hará. Alguno lo hará, Nipe. Sí, lo hacen, sí, la gente. No, bailo. Ya estoy igual. Vamos. Después dicen que pierden por RNG. Sí. Portavoz de las espinas. Por 4, 1, 2, 3. Preludio. Invoca desde tu mazo directamente al azar un amuleto de costo 2 o menos. Si dicho amuleto tiene poder de cuenta regresiva, resta 1 de su cuenta regresiva. Y con la evolución, resta 1 de la cuenta regresiva de todos los amuletos aliados. Pues tenemos otra carta para apoyar al mazo de amuletos. Otra carta que directamente es una reducción en área de todo. Así que ya tenemos más. Es más fácil descontar directamente todos los amuletos. Y encima, ella sacó un amuleto.
Lo cual, pues, ayuda también, ¿no? A esa sinergia. Me parece bastante buena su propósito de hacer cositas con amuletos y restar. Puede que gracias a esta carta se juegue algún amuleto de dos que no se esté jugando en ese mazo, simplemente porque salga bien, no lo sé. ¿Y qué te parece a ti, Stoniper? A ver, es buenísima en el sentido de que es un 2-3 por coste 2. Porque es por coste 2. Lo que está haciendo, además de ser de coste 2, es que te está. No solo te está metiendo en la mesa un amuleto, sino que te lo está robando del mazo. O sea, Exactamente. está evitando de que tú gastes tu turno de robo en robarte un amuleto de coste 2. Que es algo que, dependiendo del momento de la partida, puede ser un verdadero truño. Directamente te lo está metiendo en la mesa. Así que estás teniendo un bicho que. Tiene estadísticas bastante elevadas para el coste real que estás utilizando. Y el punto de evolución, además, es que ya directamente ese amuleto entra con un coste reducido de cuenta regresiva. Así que no pensemos en el unicornio que vaya en el mazo en el que va este tío, porque no, porque no. Hombre, sí. Supongo, No lo veo mal, ¿no? Me da igual, el unicornio en la mano. O sea, a mí el unicornio me interesa que pegue 4 y me cure 1. Sí, a ver, en ese sentido sí. Pero, por ejemplo, con Meowsken, te estaría metiendo Meowsken con un punto de cuenta regresiva y si lo evolucionas a él, Eso es ilimitado directamente ya, ya estarías. estamos hablando de ilimitado. Porque eso ya no está en rotación. Ojalá estuviera. Ya. A ver, yo es que ahora estoy mezclando conceptos de las Es que dos de las realmente dos en rotaciones. a ver, amuleto de coste 2 bueno. Hay uno interesante. Que ¿Cuál está es el más gracioso. interesante? Hay uno que nunca se jugó, que es un plateado que tiene cuenta 10. Que si Ajá. se la reducís con un efecto, te invoca un pájaro 2-1. Interesante. Entonces, O sea, lo esto. sacas del deck, se descuenta, saca un pájaro, Evo, le saca otro pájaro. Wow, pues eso no es malo, para nada. Es Un poco natural. XD, un ¿no? poco Un poco XD, ¿no? No, XD, no, pero quizás no es tan XD. no, No porque sé. ya hay muchos reductores. Tenemos el hechizo. También el También tema de que tenga pocos de coste la 2 misma acelera. utilizables. Es un amuleto caro, o sea, un amuleto de mucho cooldown, o sea que va a estar ahí Sí. un buen rato. Interesante. Una cosa importante también es el tema de que es un amuleto que tú mismo lo has dicho, no hay tanta cosa en ese coste. Hay Pero nada. ¿Qué está el entonces no tigre? hay nada. El que te da el tigre 4-4 es lo que hay, vamos, bueno, O sea, básicamente. literalmente, amuleto que puedes sacar es el tigre básico. Sí. Sí. El único. El Pegaso. Y este que te digo. Y Sí. está. No vamos más lejos de ahí. No. Y estaríamos hablando de que todo eso podrías focalizarlo enteramente al amuleto ese de coste tan elevado que has dicho antes. Que podrías asegurarte de que ese sea el amuleto que entre en la mesa en ese turno. Ahí. Eso puede ser lo importante, en verdad. Es interesante. Sería un poco reinventar el deck en Totalmente, parte, sería pero total. no sé. Sacarle utilidad Parece a interesante. ese amuleto, realmente que no se Quería usa de nada. rescatar a esa carta al mismo tiempo que le das mucha utilidad con un bicho como este. Sí. Porque estarías teniendo un 4-5 más lo que has metido con ese amuleto. Amuleto, sí. ¿Cuál? Más dos pájaros. Exacto. Es mucha mesa, en verdad. Se me hace daño, bastante daño face. Interesante. Y todo por coste Curioso. 4. Quizás sacan algún amuleto bueno de coste 2 a la siguiente expansión también. Espero que saquen amuletos de verdad, por favor. Hace Ah, falta. exactamente, amuleto de verdad. Yo creo que es lo que dices ahí, amuleto de verdad. Vamos a la siguiente. Pues vamos a ver ya el buff, porque ya vamos por la Dimensional. dimensional. Y tenemos aquí a Laramia, que tiene un buff Bien. curioso. Ahora es de tipo máquina y artefacto, no solo máquina. ¿Y le han cambiado algo más? No, es igual. No, no. Le han cambiado lo más importante. A ver La han si. hecho útil en el arquetipo actual. Básicamente ese es el cambio, ¿no? Digo, a ver si le han cambiado algo más y no me he enterado.
No, sigue teniendo su misma habilidad y ya está. Vale, pues ahora, y todo. Ahora es tipo artefacto, así que cuenta como artefacto diferente. Eso es muy bueno para el mazo de artefactos. Se puede robar con el cambio de paradigma, con el hechizo de espinaria, con el bichito de espinaria, quiero decir. Y es un burst extra, otra forma de acabar la partida para el mazo de artefactos. Le puede dar consistencia al mazo. Me parece muy interesante. ¿Qué te parece este buff de esta carta para artefacto Nipper? A ver, me parece estupenda en muchas cosas el tema de que sea artefacto. Primero, otro artefacto distinto para las mecánicas de varios artefactos diferentes. Segundo, es un artefacto. Se puede clonar. Y tercero, reduce los cambios de paradigma. Son todos beneficios. Y incorporas esta carta que estaba olvidadísima desde que no se juega máquinas y aún con máquinas se jugó poquito. Ahora, pues puede entrar muy fácilmente en lo que tenemos ahora mismo de artefactos. Y es un artefacto que puedes robar desde el mazo. O sea, no tienes que fabricarlo previamente. Existe como artefacto. Así que tienes algo que puedes robar directamente sin tener que haberlo fabricado antes. Eso es muy beneficioso para la clase. Vaya. Sí, sí. ¿Qué te parece de estos ahí? Hablando de cambios sin sentido y de nos roban. Dos cosas. Uno, ¿por qué bufeamos Portal? ¿Alguien me lo explica? Tipo, a ver, Portal, ok, no es que sea su mejor momento, pero Artifact es buen deck. Yo lo llevé. Sí, es bueno, es muy bueno realmente. Yo llevo deck de mierda. Tú no llevas deck de mierda. ¿Te digo el por qué lo han bufado? No, sí, ya sé por qué. Por eso es el de nos roban. Pero es que no creo que tampoco sea necesario que nos roben de esa forma. No voy a comprar yo más packs porque esté bufiada la Aramia, discúlpame. Que me da igual. Si quería la Aramia, la voy a comprar igual esté bufado, ¿no? Y si no la quería, no la voy a comprar igual esté bufado, ¿no? O sea, la voy a crear de última, que es lo que hice. Pero comprar más packs no me interesa tampoco. O sea, por eso es que no lo entiendo. Si realmente creían que Artefact estaba mal, no saben nada de este videojuego, realmente. Porque fue el segundo deck más piqueado de la previa de la Rage, creo. Sí, el primero. Creo que fue el segundo porque Seca se debe haber picado más. Y en el SUV. No, y Vampírico también está muy fuerte. No, creo que fue el más piqueado, sí. Porque Blood no habían tantos. Ahora me voy a tener que fijar, pero el caso. Que no tiene sentido tener un artefacto de main deck, o sea, es absurdísimo. No le hacía falta eso al mazo, ¿no? Es decir, es como si el mazo no tuviese forma de ganar. Pues, toma, te lo facilito. No, todo lo contrario. Es como si no tuviera early, y ya tiene early. Sí, fue el segundo más piqueado, ahí lo busqué. Con 9. 9 de... O sea, el 36%. El segundo, o sea, más que Evo Blood, ese super deck, más que Face Dragon, ese super deck, más que Loxas. Más que War Heavy, más que Amuleto, más que Spellbook, más que todo, menos Seca. O sea, malo no es. Va siendo que no. Tipo, no. Y es un buffo directo a Artifact, porque no es un buffo a Portal que... No. Hubiera puesto, ponele, Ganeu lo hubiera puesto sí, a coste 1. Era la clase completa. ¿Te imaginas que hubieran puesto el Ganeu a coste 1? Imagínate eso. Sería un buffo a Artifact, sí, pero no directo a Artifact. Solo Artifact se da Portal, ¿sabes? ¿Sabéis otra cosa también muy hardcore de esta carta? ¿Cuál es uno de los mazos reyes que hay ahora mismo en el limitado? Mazo artefacto de analíticos sí. y Ciro. Vale. Esto es un artefacto también. O sea, bueno, si la bufea es el doble. No creo que entre en ilimitado. ¿Qué tiene tantas cartas buenas? Más barata que dos. Dos me parece está caro ya. O sea, ¿para qué querés eso si puedes generar de 38 de bichos iguales que cuestan uno y roban todavía? Sí. El invitado no lo veo yo tampoco. ¿Para qué querés esperar hasta tener los 6 PP y matarlo pegándole que cuánto va a pegar? No va a pegar nada. Si bajas siempre los 2-1 y los 3-1 con Rush. O como mucho los 2-3 guardias contra Forest. Para que no te pasen las Rush. Es que no va para ahí. Entonces, pensáis que es un buff que no tiene sentido, ¿no?
Para mí no tiene sentido. Dicho eso, no he editado la clase. O sea, no tiene sentido. Dicho eso, gracias. Voy a seguir jugando Artifact. Muy feliz. Y con todas las implicaciones que tiene, que se descuenta más fácil los paradigmas, que el scan es más fácil que llegue a 6, que se descuenta por la fábrica, tener otra forma de ganar, etc, etc, etc. Listo. Pues vamos a las cartas nuevas. Hablando de cartas sin sentido, lo que viene ahora. El becario. Coste 30. Wow. La carta más cara del juego. Sí. Sí. Tolerancia absoluta. Acabo de superar. Gran nombre. Por 30. Un 9-9 con asalto que con preludio destruye un combatiente enemigo. ¿Pero qué pasa? Este tío vale 30. Al comienzo del turno el oponente resta X del costo de esta carta. X es igual al daño total que han infligido tus combatientes durante tu turno anterior, incluyendo daño por efectos o ataques. Es decir, tenemos aquí una carta que mientras nuestros combatientes más daño haga, ya sea a la mesa, a la cara, donde sea, pues ella se va reduciendo y llegará un momento que será jugable, la podremos jugar y tenemos un 9-9 con asalto que destruye un combatiente enemigo. Así que es una forma más, es un finisher o algo así, ¿no? Dicho que puede llegar a hacer mucho, mucho daño. ¿Qué te parece esta carta, Niper? Esta es una maldita idea de olla. Es una idea de olla. ¿Tú sabes lo que puede llegar a cargarse rápido este bicho? Piensa que es cualquier tipo de daño. O sea, el demonio abrasador, que cuando está evolucionado, al final del turno hace 5 puntos de daño y exilia y elige a uno para que se exile. Uh-huh. Ese 5 de daño, aunque el bicho no pueda soportar 5 de daño, sí que le mete 5 stacks de reducción a esto. Teniendo en cuenta que también tienes muchas cosas que vas a estar suicidando, que van a estar muriendo porque estás cargando otras cosas en el mazo de artefactos, por ejemplo, esto va a costar muy poco, muy rápidamente. Muy, muy poco, muy rápidamente. Y si no lo cuesta un turno, el siguiente te va a costar cero. Porque va así de rápido el tema de los daños en la mesa. Y es que es cualquier tipo de daño. A la mesa, a la cara, daño por turno, daño por efectos, daño de cualquier tipo. O sea, menos el daño que se reduce a cero, todo ello se le va al contador a este señor. Y es un maldito 9-9, un asalto, que encima destruye a un combatiente enemigo. O sea, que pasa por encima de alguien sin haberle tocado y puede ir íntegramente a la cara. Es como un Gandagoza, pero directamente relacionado con la clase en la que está, mejor que Gandagoza. Es más fuerte que Gandagoza. Son palabras. Puede llegar a jugar mucho más barato que Gandagoza y no requiere de tener que chocar contra alguien. ¿A ti no qué te parece a ti esto, Sai? Está mamadísimo el primo de la modestia, ¿no? Está mamadísimo. Pues otra modestia absoluta, este es tolerancia. Absoluta. Sí, el tolerante. Este el primo, ¿no? Este es el tolerante. Este no te juzga. No, este tolera todo. Sí. Te parte la cara. Él te parte la cara, no te juzga. Sí, él te parte la cara igual. Como casa. La familia. Como viendo la familia, modestia como era, viendo cómo es el hermano tolerancia, no quiero saber cómo será el paciente. Paciencia absoluta, 0-0 por 0, no hace nada. No hace se nada. Sienta en la mesa. 0 y tu vida se vuelve 0, jaja. El caso. A ver. A mí me gusta la carta. Que sea mala es otro tema, pero me gusta la carta. Si se puede cargar. Obviamente esto depende de cómo se pueda cargar. Realmente, la única carta que le gustea mucho es el demonio abrasador, que le gustea 20. Y 4, que hace 12, ¿eh? Pero si tenés cargado 4, ganaste, crack. No, pero hace 12 con arcano normal, no con el celestial. Pero el tema... Es como un estilo de quimera gigante, que si los tenés temprano se carga muy bien, porque todo lo que hagas le va a apoyar, quieras que no. Y no sé, es como que falta encontrar la deck, porque lo puedes llevar en Evo, que es donde llevas de por sí al demonio, ¿no? Sí, yo lo veo en Evo. Pero claro, ya tenés un OTK, ¿no? Sí, pero, ¿para qué? Pero ese mazo siempre ha tenido ese problema de que
necesita todas las... son como win con alternativa. Por ejemplo, Esser con 4 combina muy bien. Este bicho también combina con 4. Luego tiene Grimnir. Son más piezas, las puedes combinar y... Sí, no, con uno de estos descontados que sea jugable más un 4 ya lo matas. Claro, con el 4 cargado también le puedes dar doble ataque. Imagínate que con la evolución son 22. Ay, Dios mío. Supongo que puedes llevar un par, ¿no? Sí, sí, supongo que sí. Si se juega algo ese mazo, yo creo que es donde mejor iría. Porque ya en artefacto lo veo innecesario. En artefacto lo veo innecesario. No, porque el de que ya está bien y no hay lugar. Sí, y podrías quitar a Esser. Podrías quitar a Esser para meterle a él. Habían dicho por ahí, por el Discord, con el Magna Cero, haces 10 a los bichos y 10 a la cara. Entonces lo cargas, ¿no? El siguiente turno también. Sí, claro, para todo lo que le pegue. Como haya dos bichos en la mesa, directamente el tío este pasa a costar cero. Pero no está mal, por la broma. Claro, el tema es que hay que cargar el Magna y tener hay que cargar el Magna y luego tener este. Pero... A ver, tampoco es tan difícil cargar Magna. No. Con resonancia no, no, ya es de 10. Es bastante. Bueno, pues yo, a mí también me gusta la carta. Carta que da pie a cosillas interesantes. A mí me parece bien. Partir la cara para pegar de nuevo la cara. No la piquen en arena, por favor. No, arena, no. Es verdad, no es de arena, tío. Carta que no es de arena. Bueno, vamos a ver la última de Dimensional, la dorada. Refuerzo para artefactos. Barrera de Mercurio, un combatiente enemigo pierde todas sus habilidades, un silencio que no es de Nigromante. Los cambios ya hechos a su ataque y defensa no se han revertido. Resta uno del costo de todos los cambios de paradigma de tu mano, así. Todos los cambios de paradigma, uno menos. Es como si se hubiese destruido un artefacto, estamos pagando uno, está muy bien. Y silenciamos cualquier carta que nos moleste, ya sea por un guardia, última voluntad, lo que sea, pues esto pues ayuda, ¿no? Me parece una carta bastante buena para su coste. Hemos visto cartas de coste 1 en esta mini expansión que son muy potentes. ¿Qué te parece, Niper, esta carta? Pues que para mí que esto está centrado en limitar la potencia del mazo de últimas voluntades, eso es lo primero. Y el hecho de que tengas un cambio de paradigma reducido sin tener que haber jugado un artefacto, te puede habilitar un turno en el cual jugarías el doble artefactos de lo que estarías acostumbrado. Si ya está muy cerca del cero, o sea, coste 2, por ejemplo, directamente te puede habilitar que toda la mano que no podrías jugar antes, la puedes jugar directamente. Pero el tema de que silencie también viene de cara a Ceres. Ceres es una carta que no hemos visto porque Nigromante tampoco estaba tan arriba, pero es una carta muy peligrosa en caso de que Nigromante ganara potencia, ya que hace que a alguien le proporciona última voluntad, cosa que va con la mecánica, y esa última voluntad es que pega el daño que tiene a la cara el rival. Uh-huh. Así que, si estamos potenciando las últimas voluntades, esta carta está íntegramente apuntándole a la cabeza a Ceres, en ese sentido. Y no pierde la mecánica del mazo. A ver, no es tan extremadamente salvaje como las otras dos que hemos visto de coste 1, pero sigue siendo bastante buena. Uh-huh. Dicen por ahí que también puede silenciar a Jalasena, ¿cierto? Vale. También, también. Uh-huh. ¿A ti qué te parece ahí esta carta? Tú que estás ahora con los artefactillos. No sé a quién le dijo, quién fue el becario que le dijo que artefacto estaba mal. Sí, creo que sí, exactamente. Pero gracias por otra carta que literalmente quita todos los problemas que tenía artefacto. O sea, había un par de cartas que eran una molestia. Eran el dragón de la niebla, el dragón incandescente, dioses, Jalasena, Behemoth, perdón. Behemoth. El guarde, ¿cómo está de Nereya? Sí. Y Razia. ¿Qué cualidad tienen todas esas? Que si las silencias ya no son un problema. Vaya. Quizá lo mejor de que si silencias a una Rastina que tiene un Tiamat encima, es como si no hubiera hecho nada a tu rival. Y la mecánica del OTK de dragón de Rastina más Roy se va al garete. Impresionante esta carta. Es más, que te reste los cambios de paradigmas, bueno, sí, obviamente, lógico.
Pero, o sea, me da igual. Por lo primero se lo llevo igual. O sea, quitarte literalmente un problema. Llevabas. Llevabas Brink, el hechizo de cero. Uh-huh. No sé cómo se llama. Sí, sí. Que lo que hacía era básicamente lidiar con Jaracena y. Punto. Porque no iba más de ahí. Exactamente, era. Esto lidia con todos los problemas directamente. Un silencio es bueno. Sí, sí. Un silencio es bueno en Shadowverse. Y por cierto, Portal ya tenía silencios, acordate de Munier. No te olvides. Sacas el de cero por esto directamente. Portal ha tenido los mejores silencios entonces. Probablemente Munier quizás sea mejor que esto. Depende de la situación, obviamente, ¿no? Si tenés uh-huh. paradigmas o no. Si no tenés paradigmas en el deck, obviamente Munier es mejor. Pero si tenés paradigmas y ya es discutible. Yo hice directamente cambio 3 por esto y quité las dos cartas random por dos Laramia y punto, sí, para adelante. El de que está mejor, ¿listo? Pues ya solo nos queda la última, ¿no? La neutral. Ah, bueno, también tenía otro problema, que era si te ponían un ward quizás te podía molestar en el lethal, ¿no? Uh-huh. Ahora ya está, limpias el ward. Para ver, el ward podías lidiar con él porque al final también podías estampar cosas contra él. Ah, pero lethal son 4 paradigmas más baja, son 5 cartas de tu mano, uh-huh. que va a tener otras 4 para limpiarle el ward. Tan sobrado vas. Para eso pip, silencio y ya está. Ya no hay ward. Esto no soluciona mucho, sí. Y quizás el descuento de paradigmas te deja incluso poder matarlo. Es brutal. Como tengas 3 paradigmas en la mano cargándose, directamente es que te sale gratis. Bueno, pues vamos a ver la última, la carta neutral. Una carta de coste 10, un 7-7 con guardia. Al final de tu turno, restaura 7 defensa a tu líder. Por este coste y lo que hace, yo creo que está un... tal, casi se usaría en Fénix. ¿Vale? Una carta que ahí se ve buena. Espera, que la gente está diciendo que 7 sí puede ser objetivo, puede silenciar a 7, ¿no? Sí. Es inmune a daño. Es inmune a. Es, porque no es Aegis. Es inmune a. Sí, se le puede hacer Vanish, entonces sí, se le puede. Sí, sí, puede, no puede. Y luego lo mata. Se le puede transformar incluso. Bueno, pues tenemos esta carta. Que está muy bien. Es un 7-7 guardia que encima te va curando. Por 10. En Fenix, pues en la mitad. Pero con atajo 1 podemos recuperar cartas antiguas. Neutrales también. Pues podemos pillar el Ángel de la Aurora, que era una carta que quitaba ataque a los bichos con asalto. Y con la evolución quitaba ataque a cualquier bicho. Y la Espada de Serafín, un removal muy mítico, que coste 2 que destruya un combatiente o amuleto enemigo de coste 2 o menos. Y con el aumento, pues destruye a cualquiera, ¿no? Pues... carta bastante interesante, como he dicho, pues en Fénix pues está muy bien, es una carta súper defensiva, 7 de curación no está nada mal, tiene guardia, defensiva muy buena, y lo otro es un añadido que no está mal. ¿Qué te parece a ti la neutral, Nipper? Su coste es bastante prohibitivo a la hora de pensar en cosas que no sean o Fénix o Rampeo, las dos están en la misma clase. Sí. Yo creo que eso es lo más problemático. Como combatiente en sí mismo, es un 7-7 con guardia que te cura de 7. Está más que pagado. Y el atajo es por coste 1, te estás robando una carta que tú estás escogiendo, qué carta es, porque directamente has metido eso, si esa es la mecánica que quieres, para robarte estas cartas en concreto. Una es una muy buena de cara a enfrentarte a mazos en los cuales el asalto es muy importante, ya sea Imperial OTK, ya sea el mazo de Dimensional, porque el dimensional que tienen asalto, pues dependerían solo de la última voluntad para matarte. Y así con algunos que otros mazos. O sea, no está mal en ese sentido. Incluso contra Nigromantle, que tiene todas las cartas que es un gabunga a la cabeza, también te sería de utilidad esto. Y la Espada de Serafín, como tú has dicho, es una carta bastante mítica. Es un removal de cosas pequeñas por un coste muy reducido. Y que no tiene el prerequisito de que para que te salga rentable tienes que utilizar evoluciones. El aumento 6 es muy elevado, porque lo es, eso es innegable hoy en día. Pero sigue teniendo esa utilidad de poder matar a algo cuando no tienes otros recursos pensados para ello.
Yo no la pensaría como la principal, la verdad. Tampoco es que le vea una utilidad exactamente buena a la carta en general, a la carta original y Sí. las dos que genera actualmente. Tal vez la que es para limitar el daño de los asaltantes, que actualmente hay varios mazos que se dependen de esa mecánica. Pero si estamos en un mazo de Fénix o de Rampeo, principalmente Fénix, pues esta sería una carta útil en ese sentido. Si ya sea para jugarla o para ser comida. Sí, No sé. la hace perfecta en ese mazo. Pues te la puedes comer Sí. y puedes levantarte la vida entero. Así que es la leche. ¿Qué te parece a ti, Sheila Nutron? La diosa. Va a sonar feo, pero tiene pinta de la nueva carta de Manco, ¿no? La nueva carta que van a poner porque sí en algún deck, ¿no? Y te la juegan ¿Vale? diciendo, ¿eh? Sí, la típica carta me la juegan porque sí. De hecho, hoy me la jugaron ya, por alguna razón. Porque generó un Serafín y me mató un 2-2, creo. Buenísimo. El caso. Coste 10 un poco caro. Vamos a empezar. Como que jugarlo de juegos entero, difícil. Sí, Ya, un eso caro, un claro, caro, ¿no? caro. Entonces, Está ¿qué tenemos? limitado. ¿Qué tenemos? Tenemos una carta que te deja de atajo elegirte dos cartas tech muy buenas. Básicamente te deja jugar un Ángel de la Aurora por 3 o una Espada del Serafín por 3. ¿No? Sí, Yo la básicamente. veo bien, porque en versatilidad, más que nada. También son cartas muy específicas. Cuando se jugaba para Serafín, era porque había un amuleto de 2, muy bueno, que era el Templo de los Leones. Cuando se jugaba Ángel de la Aurora, era en un caso muy específico, que era que Amat existía. Ah, más tenía eso. Sí. Y también Gremory creo que estaba en la misma época. ¿Qué pasa? Hoy día no existe nada de eso. De hecho, no hay ningún target de un amuleto que quieras matar de coste 2, porque de 6 ya dijeron que era muy cara, y eso es verdad. Y no hay tampoco Storm baratos, podríamos decir seca, porque tiene las. Bueno, contra Loxas sí podría servir, porque Loxas sí es más de bichos Sí, tiene algunos sí, tan que baratos, pegan pero sí. poco, entre comillas, porque apagan y te pegan 7, pero. A ver, son varios bichos que te pegan una cantidad, ¿no? No como Alberta seca. pegaría Como cero. seca, no como seca, que en vez de pegarte 14 te pega 12, ¿sabes? Eso no es mucho. Pero que la Yamu te pegue en vez de 3, te pegue 1. Que el Walden en vez de pegarte 7 te pega 5, ¿sabes? Vas descontando de a poco. Eso ya es otro tema. Pero claro, si no tenés targets claros, no es tan worth de llevarla, ¿no? Pero está ahí la opción, ¿no? Al final son dos cartas tech muy buenas que puedes llevar las dos a la vez. No tenés que llevar una y la otra. Puedes llevar las dos a la vez y pagando una más, te generas la que quieras. Te da una versatilidad, ¿no? A la hora de techear el mazo con una sola carta. Interesante. Pues Sí, mira, ya estaría. algo más que queréis decir de la carta. ¿Algún comentario final? ¿O Por anotado? mi parte, que hables ahí primero. Ahora sí. Bueno, gracias por Artifact, Kimura, te quiero. ¿Qué más? Despidan al becario. Y contratar al becario, bueno. Contraten al becario bueno que haga más carta. Y no sé, ¿qué más? Que no hagan más carta acumuladora de blood. Un poco más. ¿Algo que quiere decirle? Vale, por mi parte, yo he de decir de que las tres cartas nuevas que han puesto en Dimensional no eran necesarias. Y sí, he dicho tres, porque El coste 30 el tampoco te parece cambiarle. necesario. El pobre coste de 30. No, actualmente no le hace falta y es muy fácil bajarle. Vale que no es tan de, oh, gano la partida sí o sí porque esta carta existe, pero es una carta que es fácil bajarle el coste. Los hechizos de coste 1, me parece que es una maldita locura los tres. Los tres son una maldita locura. Y en cuestión de combatientes nuevos, algún arquetipo nuevo, pues nos intenta meter con calzador algún arquetipo en concreto. Hay alguna carta que no es la legendaria, pero sí la dorada de ese arquetipo que funcionará mejor. Y es apoyo en la mayoría de las ocasiones a mecánicas que ya existen y como que están asentando un poquito el terreno para lo que está por venir. Recordemos que esto es una mini expansión, son poquitas cartas, es poco tiempo en el que las vamos a tener exclusivamente esto y se va a perder una expansión muy fuerte
el mes que viene. Porque hay muchas cartas útiles en esa expansión que se pierde. Entonces, yo creo que va a ser una expansión muy fuerte la siguiente, con una mecánica que a lo mejor nos sorprende. Puede no ser. no lo sabemos seguro, porque no nadie sabe lo que pasa por la cabeza de los dientes de KMR, pero que sí, que me ha gustado mucho la mini expansión, en verdad. Ya tengo ganas de abrir mi... A mí también me ha gustado la mini expansión, de aquí para acabar. Y creo que Nigromante va a mejorar bastante. Artefacto va, ya si sabíamos que era un deck bueno, ahora mismo creo que va a ser ya directamente devastador. Se le ha ido un poco de la mano. Aprender a jugarlo, por favor. Antes de jugarlo. No quiero ver Fabrical 5. Por favor. Y si se juegan otros arquetipos, suben otro arquetipo gracias a estas cartitas, sobre todo va a cambiar el meta seguro, aunque sea para este último mes. Eso viene muy bien porque había mucha gente que ya estaba muy asqueada. Muchísima, muchísima, bueno, la muchísima. Gente se asquea muy rápido, la verdad. Bueno, pero es que a veces hay razones. Y las hay de sobra. Y nada, a disfrutar del juego. Yo voy a abrir mis sobrecitos. Quien se quiera quedar, que se quede. Vosotros igual, si os queréis quedar alguno, pues podéis quedar, no estáis invitados. Aunque Nipper creo que se vaya a dormir. ¿Verdad, Nipper? Yo en 5 horas tengo que estar conduciendo un coche, así que... Sí, yo tengo cosas muy importantes que hacer, como ver Zombie Land Saga y jugar al LOLcito. Estupendo. Así que me voy también. Pues... Me interesa más el concepto de noche que tiene ahí. Sí, es bueno, sí, acá no es de noche. Igual. Yo tengo cosas importantes que hacer, dije. ¿Acaso recién? Pues 8 menos 20, así que... A disfrutar de la mini expansión. O sea, yo voy a abrir los sobrecitos, si os queréis quedar, pues abro los sobres y por lo menos... Y aprovecha a jugar... Jugaré algo. Aprovecha a jugar sábado, ¿no? Yo me despido por ahora y recordar esto, cuando vuelva mañana a mi casita, me pondré a recortar los vídeos y empezaré a subirlos al ritmo que pueda patatir. Pero esto lo tendréis en YouTube, así que no os preocupéis por ello. Es más, voy a priorizar esto porque es lo más necesario ahora mismo para la nueva expansión. Y recordad, tenéis en Discord a Yori, a mí, ahí está por ahí pululando también, y nos tenéis en Twitter. Ahora sí que sí, yo me despido. Os dejo Venga. Con Yori y Tomo. Venga, pasa buena noche. Bueno, señores, vamos a ir a...